¿Qué onda el matecoteco? Como te gusta esa shit. Amigo, el WoW no tiene comparación con un juego. Lejos. El WoW es como el Paco. Literalmente. Ah. Olvídate ese shit, perro. Es el de casa encima, el que te deja pelotudo. ¿Qué onda? ¿Sale una partidita de ajedrez? O te cagas, o te cagas, o te cagas. Pero esta la jugamos piola, ¿eh? No te la corto a la mitad. Como la otra vez. Si te pinta, re de una, dale. A mí te hago pelota, ataca, ataca. Voy a mandar al personaje para la. Este Zumba, hacemos así. Fiumba, hacemos asá. ¿Por qué se ve tan? Ahí va. Vamos a dejarlo adentro de la taberna, acá. Joder, son todos unos nomadas. Vamos a sentarnos acá al lado del fueguito. ¿Dónde me deja sentar acá? Ahora sí, joder, vamos a poner la capa de captura del ajedrez para mostrar cómo rompemos a Mateco. Zumba. Excelente. Vamos a ponerlo aquí arriba. Y vamos a darle matraca. Hola, vengo flotando. ¿Se me escucha? Hola. Mezclador de volumen. ¿Qué onda? No escucho una bosta. Rar. Y tampoco se escucha el audio del escritorio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá. Ahí va. Ahí va. ¿Qué onda que no se escucha? Y la música del WoW no se escucha. Tiene el otro bebé, dice el guard. Ahí está, amigo. Quiero saber por qué no se escucha la música del WoW ahora. Ahí va. Porque estaba minimizado. Excelente, joder. Entraremos al Discord. ¿Qué onda el mate de sexo, papá? Pedazo de trola. ¿Qué onda, pedazo de hijo de perra? Estás listo para perder. Te voy a hacer pelota. Te voy a hacer pelota, culiao. Ahí te envío el intro. Ahí va, Zumba. Zumba. Zumba, haciendo una partida con el Mateo. Zumba. Zumba. Joder, Zumba. Hoy he sido todo las blancas todo el día. ¿Qué onda, el apo? Salí de ahí, la concha de tu madre. ¿Qué onda el lado, amigo? ¿Todo bien? Estamos acá haciendo una partidita con un compañero del laburo que también es streamer, el mate cocido. ¿Qué onda la Bohemian Groove? El Urraca. Ahí aparece el Urraca. Ataca, rompe la butaca. Y estoy en la horda porque estoy leveleando ahí un no muerto, amigo. Los no muertos me parecen una raza muy piola. Como para tener ahí un personajito en la horda. ¿Cuánto vale, amigo, el WoW? El WoW, no sé cuánto estará el mes, porque yo lo pago anual. Creo que el mes ahora sí va a 1700 el mes. El señor Urraca dice: te pones WoW y le clavas a
Eres, no, amigo, es un poco de esto, un poco de aquello. Amigo, ¿y cuánto vale anual? ¿Qué paga como 10 lucas para jugar el juego ese? No sé, no sé, amigo, me dio el gusto, corta. Relax. Amigo, cuando era guacho tenía que jugar los servidores privados, o sea, pirata, porque no le iba a pedir tarjeta a mi vieja para pagarme un jueguito, boludo. Y ahora que soy grande, boludo, me dio el gusto de jugar en el oficial, pa, como un buen señor. 10 lucas los 6 meses está hoy, decirle al mate cocido. No, amigo, Blizzard nos está sentando en Nah. el pelado de una manera. Nah, no vemos en el Cars. Pero ni de casualidad. Bueno, amigo, es que es... Joder, que estupenda este hijo de perra. Al que le gusta, amigo, le manda mecho, olvídate. Y ahora me cagás, la pinche. 10 lucas los 6 meses, amigo, es una locura. Qué pizar culeado. No te la puedo creer. Igual me chupa Ah, un es huevo, una olvídate. banda. Dale, Es una amigo, banda de dale. plata, amigo. Es alguien que fuma pucho el triple, boludo, al mes. O sea, si te pones a fijar, al mes no es nada, amigo. O sea, ¿qué podés hacer con 10 lucas más que comer una semana, capaz? O dos. O sea, si la podés hacer, se puede obviamente estirar 10 lucas de una banda de maneras. Pero hablando relativamente, ponele. Exacto, el que fuma puchos, dice, sin roca gasta 8 evita al mes. Sí, amigo, los puchos son lo peor. Es una bosta, amigo. Yo hace como 4 años que dejé el cigarro, amigo. Es un asco el cigarro. Además el huevo, amigo, es un sentimiento único. Mal. Joder. Y las flores, dice el Bien. señor, el que compra flores también, amigo. El Leidor, padre, ¿qué onda? Se apareció el quita el Leidor, pa. El mapa y che, Leidor, me pisa a todos lados, dice el señor Roca. Deberían besarse para romper la tensión. Joder, ¿qué está haciendo este mate cocido, coño? Me quiere desequilibrar con sus tácticas. Joder. Romper la tensión. Amigo, el chancho fue lo más gracioso de la película de los Simpsons, lejos. Después fue mazo mazo. Mal, Pero mal, el mal. chancho fue como lo más top ahí. Ahora El llevamos chancho. el chancho araña, boludo. Ya no es puerco araña, ahora es puerco Potter. Y listo. Creo que fue la única parte que me reí en la película, boludo. Estamos con el Mateco, para los que no os conocen. Es un compañero de trabajo. También es streamer. Suscribiose a Mateco, joder. Mateco estafa con criptos a los niñatos. Bueno, regarca. Joder, ¿qué está haciendo este mateco, coño? Coño, tío. El Adrasek, amigo, ¿qué ondi? ¿Todo bien, Adra? Estoy queriéndome subir un hill en Growlithe. Estoy entre Sacer y Druida. Jaque, Amigo, perra. joder, este mateco es un tío de la hostia. Amigo, el Druida la rompe una banda. Tenés mucha movilidad con las distintas formas. Podés tanquear con la forma de oso. Tenés la forma de. La forma de leopardo, que es la que te hace ir rápido. Poner ahí ya. La forma también de lagartija. No, la de lagartija no. Ay, la concha de tu madre. ¿Por qué me hiciste eso, gordo? El druida la rompe, amigo. El druida es Nashe. El señor Urraca dice, ¿qué onda, amigo? ¿Cuándo no trabajás vos? ¿O trabajás 7-7? Amigo, yo tengo 2 a la semana, pasa que son rotativos. Ahora ponele, tengo sábado, 6 por domingo. 2 hacemos. Claro, ahora tengo sábado, Ahora domingo, tenemos. entonces la semana que viene tengo domingo, lunes, después lunes, martes, después martes, miércoles. Ahora tenemos Franco, perro. Está viendo Pico. Sábado y domingo, joder, nos toca fin de semana. Nos toca fin Enhorabuena. de semana, tío. El fin de semanilla. Chupa la pinga. Joder, Guarda es mentiroso. espectador. Era la polla. ¿Por qué me mandaron afuera, boludo? ¿Qué pasó? Joder, me han sentado en el pinocho. Ahí va.
este le dicen el hurracataca. Rompe la butaca. Mi amor. Ahí va. Entonces el viernes hasta la noche le clavamos 20 cadenas. Pero por supuesto, manito. Le vamos a dar un frasquito con el oril de nuestro señor Artes. Bueno, está bien. Agarra la tablet. Vení, vení. Vení. Amigo, ayer cuando te fuiste ganamos 7 VGC días con el sí. Apu 7. Nah, sí. Hola, era al la stream mufa, de Tommy. ¿Qué? Hola, al stream de Tommy. Dale, vamos, amigo. ¿Qué onda, Lucio? ¿Bien? Y le dicen la burra cataca. Qué grande. ¿Acaso tú crees que yo soy un niñato? Eres un jodido niñato. No sé. No, la bolsa del... Puto gato de mierda. Siete. A mí era la mufa yo, ¿viste? Era mufa yo. Por eso me quiero subir a CT, amigo. El paladín me recabe, pero es no, una culiadez. No tienen comida, con razón. Dale, amigo, dale de comer a los gatos, boludo. Denunciaste a Mateco por un trato animal, joder. Es un desagrado. No, amigo, pero me enferman estos gatos. Son re atrevidos, amigo. Pará, corte, amigo. Pasan hambre los hijos de puta, boludo. Me enferman, quieren comer nomás, boludo. Como si te... Si te pidieran no, mucho, bueno, que ahora, saque... pero... ¿Qué cosa? No, ahora, pero boludo, los tenemos re bien, amigo. Los tenemos dentro de la casa, los alimentamos bien, los cuidamos y son re atrevidos, amigo. Y sí, amigo, si tenés uno más, lo tenés que cuidar, boludo. ¿Qué digo? El ladra dice... Pero no dejan de ser unos gatos atrevidos, boludo. Yo lo quiero más que nada para geleo y para hacer DPS en general. Amigo, el druida la roba. Pero una banda. Mal. Alta clase el druida. El tema es que podés ser solamente una raza. Los elfos de la noche en la alianza y los tauren en la horda. Después estás hasta la jaca. Y sacerdote para elegir entre humano, enano, draenei. Y hasta el elfo de la noche podés ser cuatro razas, una locura. Y en la horda también tenés un par ahí. Hace calor. En la playa tu apletado el pantillo. Joder, ya sé que me está haciendo este hijo de mil perras. Igual los gatos son reídos, dice el señor Urraca. Es verdad como dice el Mateco, a veces les repinta la jada. Y son dominantes, amigo. Los perros. Aguante los perros, cotos corrón. Aguante el perraca taco. Que me lo como dentro un taco. Guay, que sí. ¿Qué decía? Una bellaca, yo soy un bellaco, solo que presuma. ¡Hijo de la gran puta! No dije nada. ¿Qué flashaste que decías el tenedor con la reina y el rey? ¡Payaso! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Panflin? Oh, pobre mi caballo, está en peligro. El tenedor dice, ¿le sirve un mago en Grove? Amigo, más vale. Vos lo que te quieras hacer. ¿Vos te guste jugar? Mandale mecha que... No importa. Siempre se necesita gente para los sucios que ordenan. Messi, dice el señor Urraca. Subite un Mago Frost para ver sus dos. El Mago Frost la rompe, amigo, lejos. Pero Polti me quitó. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Eres bebé sota, tiki dona, la garaga dona. A tu casa, gordo. En la Ali dice el Apo, que te lo crees, al toque. Ah. Y le dicen, danza, ranza, rompe la. ¿Y el Sacer es mejor no muerto? Sí, amigo, aguante los no muertos. Los no muertos re rompen. Son de la mejor, la top clase ahí. Zumba. Zumba trumba. Los no muertos, los tauren, los troll. Y después nada, son todas feas. Me re gustan tus paneles, amigo. La re pegas. ¿Cuáles decís, amigo? ¿Los del WoW? Los hice recio. Me quedó recio. Están re chetos, amigo. Están chetos los paneles. Están chetos. No te hagas el pelotudito. Porque bardeaba, ¿no? ¿Qué pasa, Gil? No, amigo, los hice en 2P Photoshop para experimentar, a ver qué onda. Pero sé que los puedo mejor. Lo rica que tú estás, que tú estás. En la
cayendo suelto, pero por ti me el quito. Botón que dice al toque le da la magia. Sí, hay pequeñeces que me gusta agregar. A este culiado lo puedo mandar ahí. Zumba, acá Trumba no va a ser acá. Zumba, Trumba, Fiumba, Rumbi. Entonces lo puedo mandar acá. Zumba. ¿Cómo analizás todo? Putita, dale, tanto miedo tenés. Ah, claro, vos te tomás 10 minutos por turno, ¿no? Gil de goma. Zaparrastroso, hay que decir. Sukundungu. Joder, este mateco me está haciendo las técnicas aquí. Zumba, zumba, trumba, escumba, zumba. A sus piola. A sus no, mañana otra. Tengo me la ha cagado. Validado. Selfie. ¿Qué está cantando? Tenés como 40 años, boludo. Estoy escuchando. Estoy cantando Bad Bunny, Pasi, me porto bonito. Ah, no, este Titi me preguntó. O Titi algo así. Me preguntó, ¿qué nombre pinchila es ese, amigo? ¿Qué clase? El Reja. ¿Qué? Aguante el Reja, amigo. El canto nombre de zapato, amigo. Nombre de papa frita, mal. El Reja. Joder, lo único que puedo hacer aquí es zumbi. Bueno, mi nombre es Tomás, tengo 9 años, soy de Aldo Bonzi y este es un tutorial sobre cómo romperle el culo a mate cocido en el ajedrez para la Nintendo 64. Espero que les guste. ¡Chao! Hola, ta. Mi nombre es... Julián, hola. Iba a Sonfion. Soy de Villa Ortúzar. Qué cara de verga, amigo. Y hoy les voy a enseñar cómo jugar al... Y se iba a la mierda. Seguía caminando encima. El chabón. Qué hijo de mil putas. Amigo, ando subiendo lockpicking, es un re embole. Después tengo al. Creo que tengo ahí un arco, amigo, para que me abras por. Necesito. ¿Ya moviste, gordo? Dale, boludo, pará hoy. Después pará, me boludo, el... pará, pará, amigo. El... ¿Qué onda el Masi, amigo? Dice esto es WoW o Ludo. El Ludo. El Ludo está piola, amigo. Sí. Rompo en el Ludo también, mateco. ¿Qué vas a romper? Allá lo están rompiendo. ¿Qué te pasa, Gil? Joder, este mateco es un atrevido. Joder, este hijo de puta me la ha liado. Voy a tener que hacer mi táctica secreta, Fiumba. Allá le están dando el Ludo. Y le dicen el Ludo, Ludo. Ahí saltó por Ludo, Ludo. Joder, que está planeando este mateco, coño. ¿Qué querés hacer, atrevido? ¿Qué querés hacer? Dale, putita. No me importa. Y le dicen el boludo. Siempre juega al ludo. Alto pelo, todo, todo. Joder. ¿Qué más te conviene tener las cuerdas? Nani. O mae wamo. Dice que cae mate cocun. Qué piola saber ponja, amigo. Qué cheto saber ponja. Re cheto saber ponja, gordo. Re piola saber ponja. Mate cocun. Dais grande ya, mate. Amigo, la estás reviviendo, a tu puta casa. Joder. Que mateco está en las putas cuerdas, coño. ¡Estás grande ya, mateco, kun! ¡Vete! ¡Mateco, kun! ¡Mateco, sama! ¡Qué peor es el japonés, amigo! Y le dice el mateco, te corrompe la buteco. Dale, amigo. No tenéis muchachos. Joder, ¿qué es esto, hijo de puta? Zumba.
Eres un estúpido, Matejo. Qué cara de verga. Joder, estas de las putas cuerdas. Zumba. Increíble asalto de Warredion. En aquí, nadie aquí. Warredion tiene la delantera, señor. Cuatro, cierre, ojo. ¿Qué pasa? Joder, y si hacemos así, ¿qué pasará, estúpido? No puedes matarme. Joder. Admirad al Mateco con toda mi polla en su cara. Encima está leveando Horda, ahora no me van a dejar ser. No, amigo, ni a palo. Estoy leveleando el Horda que siempre quise un no muerto. Un no muerto pícaro. Pero también tengo un druida 36 en la Horda, tengo un mago 30, tengo un warrior 10, tengo un otro pícaro 6. Tenemos una banda de personajes para levelear, amigo, así que mandale mi charda. Un punguero, olvídate. Te sale ahí el muerto. I am forsaken. Squick, squick. Zumba, te mete 3 stuns. Sopapo. Somos Ali en Grogu. Sí, amigo. 100% Ali forever. Pero quería tener un personaje en la Horda porque siempre pinta. O sea, me hubiera gustado tener un Tauren druida porque están zarpados. O sea, la forma del león con los cuernos o el oso con los no está muy, muy, muy chet. Pero bueno. Ya tenía un druida 36 en la alianza, así que no me iba a levelear otro druida en la horda. Recióme. Prefiero ir leveleando un personaje de cada clase y hacerme algunas clases en la horda y de que yo tengo en la alianza. Joder, Mateco la ha cagado de una forma increíble, tío. Admirad esto. Coloco mi reina aquí y termina mi turno. Tengo jaque mate, hijo de tu puta madre. Zumba. Y ese ha sido el tutorial de cómo romperle el ojete Mateco en Tetris para la Nintendo 64. Espero que les haya gustado. Hasta luego, tíos. Zumba. La putita. Epa, te rica bien. Mateco es... Puta. Mateco es... Puta. Eso porque me distrae hablando, boludo. Me entienden nada. Me distrae hablando. No le embola, Tichil. Tienes a la que habla, se hace el tutorial y... Joder. Y me da pena ganar de vivo, boludo. Que la... Es más, me pagan el laburo, me dice, amigo, necesito jugar con alguien y ganarle. No, amigo. ¿Cómo le hace contra el ajedrez, boludo? Amigo, hoy necesito que juegue al ajedrez. Que se deje perder, ¿Qué onda? ¿Qué vas a andar jugando, Gordy? El Emil creció, amigo. Hace como 3 días que tiró la de humo, tiró Vanish. Zoom. Haciendo ese culiadito. Mandale mensaje, boludo. Decirle que entra al guardo. Me voy a ir a jugar al Fortnite, puta. ¿Te vas a jugar al Fortnite? No, me voy a jugar al PES, mejor. Dale. Yo voy a levelear un rato esta bosta. Dale, cara de verga. Nos vemos mañana en el laburo. Ah, putita. Después te gano más y sigue despierto. Gordo, no lloré, dale. Bueno, mandame mensaje, chao. Dale. ¿Cómo va? Así, zumba. Vamos a seguir leveleando a la hordita este. Oh, perdón. Pasa que cuando fumo mucho me dan los ductos. Leí, no sabía por dónde escribiste. ¿Qué onda? ¿Qué level son, muchachos? Me sumo, entro con mi druida, con el druida 36. Zumba. Nos hacemos un par de deadmines, güey. De la lora, weón.
Dailing World. Yo quedé 18, no pude jugar mucho, hice el más. Oh, mal ahí, amigo. Igual ya podés hacer Deadmines, amigo. Ya podés levelear. La daily en Warzone, dice el señor. Avísame si quieres mandarle. Dale, amigo. Le mandemos a ver la daily si pinta. Ahí entro a tu Discord. O entra al mío, como vos quieras. Mato este mob. Zumba. Me olvidé el buff. Con razón, tiltan. Tardando tanto para matarlo. Zumba. Me quedaré aquí. Zumbi. Logout. ¿Qué onda, amigo? ¿Estás entramos a tu Discord o qué onda? Acá va, acá tengo el 36. Que puedo hacerles de healer. Empezamos a bustearnos con Dungeon ahí, tan. Tengo al mago también a 30. Bueno, tengo a este que es horda. Tengo a este que es 10. Que quedó ahí morido, nunca lo reví. Muertado. Tengo al culiado este con 11. Bueno, este es Warlock. Zumba. Y tengo a este también, Zumba. No sabías que podías tener horda y ali. Claro, amigo, hace 2 o 3 semanas lo parchearon. Ahora qué. ¡Apa! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues sale ese level en la verdad. Hace. Claro, lo parchearon por. Como están poniendo lo de Lich King. Qué caso mal, ¿viste, amigo? O sea. Está bueno. O mejor bancame 15.000. Abro unos cofres. Dale, amigo. Avísame que yo voy a seguir leveleando mientras tanto. ¿Dónde está esto? Acá. Perdón, dice. No pasa nada, amigo. Son 2 clics, boludo. Pará. Esto me hacía falta. La sangre de los perritos. Necesitamos 3 más. Tengo que ponerme el buff. Me necesito ponerme el buffito. Ah, sí, me hace pelota el coso, boludo. Listo. Nada, te la puedo creer. ¿Cómo no me puedo morfar la bosta esta? Humanoide o un dead corpse. Si este está muerto, boludo. Ah, ¿qué cuenta? Como una bestia. Rusty human. Hello. Hi there. ¿Dónde está esto? Tenemos que ir muy para arriba. Y hay que buscar el buffito. Hay gente acá. Chimichón. Un Dead Warrior. ¿Dónde está la bosta de fuego? Está por acá. ¡Ah! ¡Ya terminó! Ya terminó la gilada de fuego. No me la contáis, era mí. Mal ahí, boludo. Claro, ya no.
Ya no es cosa, boludo. Watch your back. ¿Qué onda? El poder sin horda, papá. Al toque rojo. Sale ese leveleo, joder. Mandale que llegás de toque, amigo. Me re metí en el cementerio este, no puedo salir, qué pan triste. Y si me tengo que matar a este culiado. Por acá, zumba. Stan, 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 stan. Le tenemos, Baxter. Ahí va. ¿Otro punto esta piola? No. Mala ahí, ya no esté ese buff. Siete Flutri Cloud. Ahí va, me vio este picado. Ahí va, evisceral, la hacemos bosta. Pero será posible, estos zombies culiados, loco. Salud. Salud. Parece que estos sí los puedo mover, ¿no? Como un dead. Me está haciendo pelotas. Pará, ¿qué onda? Pará, No. ¿Puedo poner esto acá? Zombie de toque. ¿Qué onda el agua? Me parece desconectado, amigo. Ahora si te pasa el toque, amigo. Te recaben los pícaros, eh. Un minuto de. 2 minutos de sed tiene esta bosta. A una banda. Ahí te lo paso, amigo. A ver.
Zumba. Ahí lo mandé en el chat, amigo. ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda, Perry? ¿Todo bien? Bien, brother. Pinté ese. Pero. Te mutié, sí, pinté ese horda de una. Boludo, que cuando fuiste al menú dije, ¿qué onda la concha de la lora? Porque. Boludo, nada, me quiero morir. Yo me. Tenía un horda, boludo, la he llegado hasta 30, qué sé yo, y terminé pasando el coso, tipo, lo borré a la mierda en su momento. ¿Pero hace cuánto, ponele? Ah, hace bastante. No, esto se nos hace como un mes poner recién. No, sí, sí. Yo te agarré esperando, amigo. Yo quería un Tauro en druida, pero dije, bueno. Alta paja. ¿Cómo se dice? No, no, o sea. Ya que te vi leyendo una horda como para hinchar las bolas, me hizo también. Al toque, amigo. Está bueno además, tener a. El pícaro, para mí es droga, boludo. Eso te estoy diciendo, amigo. Te recabió el pícaro. No, es. Fíjate, es droga para mí, boludo. Yo lo máximo que llevé un pica fue hasta level 20 nomás. No lo pude jugar mucho, mucho. Justo se ponía divertido encima. Son medio conchudo, sí, hasta que no tenés las dos espadas, viste, la repia. Sí, ya tenía dos de. ¿Cómo se llama? De aire Deadmine, boludo, que las había farmeado 20 veces. Pero tenía en Season Mastery. Corte que está re muerto. Y muy bueno el Classic, pero bueno, ya tuvo su momento de gloria ahí. Sí, mal. ¿Empezaste cuál Classic cuando tocó? Sí. Tenía esas colas increíbles, boludo. Classic lo hice a fondo, boludo. Qué lindo. Estaba en una guild re piola, boludo. Me hice un montón de amigos y cuando todo se fue disolviendo a poco, pero fueron como 2 años que de estar a pleno, boludo, un re grupo. Tipo, tenía el pala, boludo, y tenía todo el tier 2 completo, imagínate, era yo, amigo. ¿En qué server estabas, Ocho? Pasé como por 3, boludo, porque estuvimos mudando. Ah, una banda. No me acuerdo. Sí, estuvimos mudando. No me acuerdo bien por cuál arrancamos. Creo que empezamos en. No, tal, no sé, pero de alguno de esos. Sí, la verdad no me acuerdo bien. Tanto ser repasamos. El último que sé que estuve es Benedicto. Y ahora, y allá el anterior ya ni me acuerdo. O sea. Ahora, si me pongo a ver los nombres, te digo cuál es, pero ahora no me acuerdo. Benediction es el que fue la alianza, ¿no? Sí. Sí, ese es anti-PvP, ese server. Y en Fire tampoco hay mucho en Farlina. No hay chance. En Farlina hay mucha horda, es lo mismo. Para mí no tiene gracia, sí, boludo. Nah, o sea. A mí yo opino igual. ¿De fuego? Gracias. Growl está muy bueno, amigo. Sí, es la que va. Es la que va porque es el único que tiene la alianza. Okay. Después el otro servidor de rol no sé si tiene mucha gente. No. Pero bueno, ahora que va a salir Lich King, va a volver. Ahora explota todo, sí, olvídate. Pero viste que a los 6 meses los servidores latinos como no sé, lo ate
estaba re muerto, boludo. Sí, sí, este. Una banda dejan al toque, sí. Se dan cuenta que el contenido. Con el grindeo, sí. ¿Cómo me hacen bosta estos ñoles de mierda, la puta madre? Aquí le puedo usar las dos dagas al 10. Sí, boludo, es una paja. Me quedan 4, nada. Ya el level 9 te querés morir porque empiezan a tocar bichitos difíciles con una espada. Me gusta mucho el Undead, pero para el Lich King es mejor el humano, boludo. Por la racial, sí, la rompe. Sí, o sea, se coge a todo. Yo en Classic me había hecho. Classic me había hecho un. Un humano porque flashé que la racial era la misma que el Lich King, porque fue la última vez que he jugado. Y cuando vi que era la perseverancia, me quise pegar un tiro, boludo. Rotos ahí los Undead. Los Undead recontra rotos. ¿Cuál es la otra? Más medio parecido. Ah, el Will of the Forsaken. Este está tan muy cheto. Unidad estunto, esa bosta. Ah, no, Charm, Fear y Sleep. Acá. ¿Qué otra clase te cabe, amigo, además del pica? Y mira, yo casi la mayor parte del tiempo que jugué WoW, cuando empecé a jugar Lich King, yo empecé a jugar al oficial en Lich King, antes jugaba en privado, pero hace mil años. ¿En qué época? ¿2007 o 2008 o 2009? Bueno, en el 2009, 2008, 2009 empecé a jugar al oficial. Justo cuando terminé el colegio. Antes jugaba privado. En WoW-Ar. WoW-Ar, el clásico, olvidate. Con sí, band rollback. Sí, sí, sí. Los rollback, se freseaba cada 2x3, andaba como el orto. Los GM re corruptos. Sí. Increíble, boludo. Y bueno, nada. Ahí me pasé a Lich King. Y tenía. Creo que esa fecha, 2009. Y una vez que empecé al Offi, boludo. Qué lindo jugar en el Offi en esa época, boludo. Mal. Yo agarré recién en Cataclismo, cuando empezó a salir el Cataclismo al Offi. Pero no sé, 2-3 meses y después me pasé a uno privado de Lich King. Que un amigo me hizo empezar ahí. Que también una poronga, boludo, un lag de la puta madre. Estaban todos re pituín porque donabas, no sé, 25 pesos y te daban Shadowmoor. Lo veías claro, todo fuleado a pleno. Sí, sí, tal cual, esos ceros eran medio así. No, me están cagando patas, culiado, loco. ¿Qué onda, Asek? ¿Te hiciste algún personaje al final o no, amigo? Hacételo en Grovulus, eh. Ahí toda esa. Bueno, desde Lich King te decía, ahí me iné siempre mago. Siempre mago, mago, ¿al mago. Toque? Mago, 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 mago. ¿Qué y. ¿Qué raza? Y. ¿Era sorda y o? Y jugaba Undead y Gnomo al principio. Y después jugaba. Después, como el Gnomo me parecía asqueroso. El Gnomo es muy culiado, boludo. Sí, no me gusta.
jugué siempre humano. En la alianza que más me gusta es el humano. Y las armaduras son lo que más cheto le quedan, boludo. Además el racial y eso la rompe. Ah, el racial ahora para Lich King está roto, fíjate. Dos trinques de daño y eso. ¿Por dónde andas vos, Redium? Por el pueblito allá adelante, ya. Estoy acá cerca de Bril, sí. La zona del principio, joya. Igual. Hace un rato, boludo, estuve ahí con los chavales, la gente de Miguel, así me hicimos un güey. Hicimos un güey, estamos haciendo el pro. Todavía no matamos ni. Todavía no llegamos ni al primer boss, imagínate. Pero bueno, llegamos al primer boss. Y todavía no peleamos, creo que no sé si es el lunes, pero no puede ser el primer try. Ah, el toque. Sí, pero no sabe lo que es el trash. Creo que no les daba el tiempo, boludo. No, que es difícil, boludo. Es difícil, o sea, la mecánica del trash, viste, el trash, o sea, tiene que ser todo muy coordinado, viste, lo que haces, porque te parten, amigo. Te parten. Pero bueno, viste, la verdad que son juegan bien, también bien ordenados. ¿Cómo era Marines, no? Sí, tiramos. Qué orto, me cayó una mochila. Opa. Limpiado una bolsita estos levels. Acá se tiene que hacer un horda, amigo, corta. Wey. Un priest undead. Olvídate. A ver, qué dos rogues impiden. Y si no, si se hace un pícaro, yo tengo un priest nivel 11. No, a mí es pícaro, o sea, desde que empecé a jugar pícaro, dije, nunca más me voy a este personaje. Me parece lo más divertido, pero por lejos. ¿Por qué? No sé, por... Como que mira, yo siempre como jugué personajes con... O sea, jugué un poco de todos, ¿no? Pero, o sea, el que conozco y con el que me sé mover principalmente es con el rogue y el mago. Y con el paladín hasta ahí, ¿viste? Con el paladín, sí. Con el paladín classic, después... El paladín classic era un dios, boludo. Mal. Sí, el Shokadim, yo lo tenía armado, se hacía mierda todo. Pero ponele ahora, creo que el mago, no, tipo, no. Al paladín no sé, como que está bueno el pala, pero no me terminó de convencer, la verdad, ¿viste? O sea, yo era healer de raid, y yo no soy de healer. Pero bueno, como que quería conseguir el set y los palas no eran tan tenidos en cuenta de DPS, dije... Arras al toque, olvídate. Para conseguir el set voy a tener que chuparla y gelear. ¿Y sí? Y geleé y conseguí el set, básicamente. Es esa, boludo, bueno. Es a lo que nos resignamos todos, los callamos los palas. Sí, boludo, sí, fue esa. Pero lo tengo ahí, amigo, y tengo alto retri ahora, boludo, después lo voy a traer a este server. Tengo alto retri, boludo, tengo en Benedillo. Mandale mecha, amigo. Sí, boludo, lo voy a traer. Pero el robo lo que tiene es no sé qué hace maná, boludo. Entonces como el palo, el malo. Eso es lo que me cabe, claro. Este, viste, el robo es como que depende de tu habilidad para curarte, capaz, para, no sé, para cesearlo y tirarte benditas, para
Yo tengo un macro que me siento a comer y me hago invisible con el mismo botón, ponele. Tipo, está ahí al toque. Al toque, tipo, sí. Tiene que ser todo como muy ahí, viste, tenés que... Depende más de... De uno, sí. Más que de todos los CDs. Claro, sobrevivir, viste, está ahí, es divertido eso. ¿Tu Warrior, no, tenés... Warrior no te cabe, Apo? Sí, el Warrior me cabe. ¿Tenía también? ¿Eh? ¿Tenías también un par de... ¿War o no? Warrior tuve, pero nunca llegué a darle así relevancia. Tipo, nunca raideé con Warrior. Siempre los tenía como para boludear, leviar. Hacer dungeon. Hice, ponle, tuve un tanque, creo que fue Warrior tanque en Battle for Azeroth, humano. Ah, el toque. Pero... Nada, como porque me pareció re diferente al Warrior de acá, boludo. Re fácil de usar. Creo que apretaba otra... un botón. Sí. Retail y acá es re jodido, tipo, tenés que usar macro. La verdad que no diría que se usa bien el Warrior. Uno de los primeros personajes que me había hecho de guacho era un Warrior. Pero porque veía la pinta que tenían. Y no cagaba uno, boludo. El peor Warrior de la historia. No sé qué mierda iba a ICE. Como mierda me llevaba. Y posta que no cazaba una. Claro, no sabías ni qué eran los talentos. Yo tampoco al principio. Claro, los talentos, amigo, no entendí una bosta. Yo me acuerdo que metían estos servidores privados, ¿viste? Antes de jugar al oficial y era chico, boludo. Y me acuerdo que íbamos a Black Temple y yo iba con un paladín que ponerle, no sé, yo iba como a hacer daño. Yo iba, viste, y me llevaban y capaz que yo me ponía todos los buffos, me ponía hasta el de Rage of Fury, viste, el que es para tanquear. Sí. Ponía ese también, tipo, ni sabía lo que era la amenaza, tipo. Olvídate, ni idea del agro, todo, sí, sí, yo estaba en la misma, boludo. Le puleaba los ads, no entendía una. Sí, poneme todo, ya. Yo. Botones ahí con CD, sin CD los zombies. Sí, sí. Estaba todo recontra nerfeado, tipo, guanchoteabas todo. Y vos ibas ahí sintiéndote re, pero... Ay, boludo, éramos... yo era marísimamente mal, o sea, no entendía nada, boludo. Y... Yo era bastante grande, yo tenía 13 ya, boludo, no sé por qué era tan malo con el lugar. Yo era más grande todavía, pues, no sé, cuando empecé a jugar así tendría 16, pues. Y no entendía nada, además me acuerdo que en ese momento no estaba ni en español, boludo, porque, o sea, no había salido Lich King. Claro. Todavía. Ni estaba ni en español el juego todavía, ni en el WoW, ni nada de eso, boludo. Era un dolor de... O sea, no entendía absolutamente nada. Encima instalar parche por parche, toda esa gilada, boludo. Era re difícil, sí. Era un re quilombo, boludo. Ahora te bajas el exe y listo. Sí, no, tiene re... El día que le instalé, tipo, fue que lo pude hacer. Dije a mis amigos, no sé. Mal, boludo. Alegría te da. A viciar. Al GoBar. Y lo más gracioso es que sí, lo hice andar, no sé qué. Tipo, todos pudieron instalarlo. ¡Tum! Entraba al servidor, preciado, tipo, 6 horas. Bueno, esto es así. Classic, la experiencia que queda el bobo, boludo, olvídate. Anda, pero no anda. Sí, yo el otro día me encontré un screenshot del día que se me pudo instalar, boludo, de la alegría que tuve. Saqué un screenshot y lo guardé justo cuando se estaba instalando el último parche, que encima los bajé uno a uno de taringa, boludo, como 7 días bajando parche. Boludo, era posta que era una odisea instalar este juego, boludo. Mal. Mal, mal, mal. Era una odisea. Te enseño cómo instalarte Lich King. Clica acá, taringa, zumbi. Te ponía una masa a los pibes. Sí, boludo. Mal. Pero así todo era difícil porque a veces. Sí, boludo. Capaz que había un parche que no se te instalaba piola o alguna boludez. Yo me acuerdo que tenía problemas con el Realme, viste que tenías que abrirlo tipo bloc de notas. Claro, y ahí tirarlo, sí.
Claro, bueno, a mí, tipo, yo le hacía eso y no, y no andaba nada. Igual. O sea, ahí era donde se me cagaba, ¿entendés? Hasta que un día, tipo, no sé, si lo habría abierto diferente y se habría puesto, se estaba poniendo mal algo, se ve antes, pero... Como quedó. Que ya intenté, tipo, abrirlo resignado y... Y... Y nada. Y quedó. ¿Qué me pasó hasta ahora, boludo? Yo dejé de jugar, no sé, los... En 2017. Y me pasaba lo mismo del Realm, boludo. Lo guardaba e igual se quedaba el mismo Realm. Tiene en la cabeza lo de Blizzard. ¡Wow! Unos Brazers. Pario. ¿Está ladrando? Silenciosamente a mandarle mucha de eso. No. Oh, este me sirve. Sí, no sé qué le pintó, se puso a tomar agua al inodoro porque tenía y tiene agua. Me pintó la rebeldía nomás. Sí, le fui a poner ahí un poquito de comida. Mi puta se vuelve loca, pero cuando escucha el camión de la basura los odia, boludo. ¿Y cuando escucha qué? Cuando escucha que pasa el camión de la basura. Ah. Se vuelve no, loca. Con todo a 2x3, boludo. Ah, son dos, se van cebando. Sí, olvídate, se van cebando entre los dos. Sí. ¿Hace mucho que los tenés? El Urraca. ¿Eh? No sé dónde anda el Urraca ataca. Ah, me dijo bancame en 15. Ah, sí, verdad. ¿Cómo pega esto?
Aprovecho. Damn. Damn. Para entonces, para no podré traer de vuelta el personaje que tengo borrado. No, no se puede, ¿no? ¿Está? Se, en teoría, ¿eh? Sí. Me parece que sí. Uy, o no. Uy, a ver. El Leidorf sabía de eso, me parece. A ver, crucemos los dedos, porque si lo puedo traer a la vida. ¿Qué level era, bacho? Mirá vos. ¿No te deja? Ah, no, pero creo que lo... No, no me deja. Ah, no, porque no lo tengo acá, qué boludo. Este me mata. ¿En qué server lo tenía? Qué raro. Este me hace pelota, la concha de la lora. ¿No te aparece ahí el numerito en la lista de server? Sí, tengo una bocha. Sí, pero no, en este server no está. Conchudito. Cómo me gusta este personaje, boludo. Me emociona jugar con el Rogue. Lo amo. O sea, me volvías a sentir cosas por el WoW cuando pensé que... Que ya te habías aburrido, ¿no? Cuando sentí que había tocado el cielo con las manos cuando conseguí. Conociste todo el pícaro. Cuando sentí que no había más nada, porque estaba jugando a Burning Crusade, pero así me sentía como que ya requemado. Ahí como que me tenía cansado y dije. Está, como que no sé. Boludo, me puse a aliviar un pícaro jugando solo encima, en un server nuevo, sin gente, nada. Y tipo, no, dije, no. Personaje. ¿Era la primera vez que te hacías un pica? No. Sí, en la vida. O sea, me había hecho en la época esta que no entendía nada, ¿me entendés? Que te digo, ahora que te pega diferente, sí. No, o sea, ni entendía la mecánica de Rogue. Y empecé a ver videos de este chabón PS Hero, que juega Rogue. Y empecé a ver cosas que hacía el chabón que dije, no. O sea, vi cómo hacían PvP el chabón, las arenas, cómo los buledea a todos, las cosas que hace. Y dije, no, qué tremendo, como nunca me hizo un rock, qué sé yo, y dije, lo voy a hacer. Me lo hago. Y en medio que, nada, viendo cómo era más o menos la mecánica. Jugar al rogue, después de agarrarle al WoW, digo, después de agarrar la mano al WoW, redes totalmente distinto, mal. Olvídate, sí. Sí, boludo. Y ahí estamos, boludo, haciendo arenitas con un mago que andamos bien, viste, estamos ahí en 1500 de rating. Estamos subiendo a poquito. Yo estoy aprendiendo, boludo, lo tengo hace menos de un año. Pero le di re duro, boludo. Me lo bañaron una semana, boludo, ese robo. ¿Por qué? Porque, boludo, viste, yo farmeaba, hacía muchos VG, viste. Sí. Y... ¿Te denunciaron Flash Corte AFK? Mira, sinceramente yo nunca fui de quedarme a AFK. Pero lo que sí yo hago, ponerle cuando juego a alterar, yo me quedo en las primeras bases campeando que venga la horda, viste. Yo calculo que a ver, no por report, porque de reportarme es dudo que me hayan reportado. Para mí como que la máquina detectó algo, ¿me entiendes? Sí. Porque nunca soy de esos que entran, ponen, no sé, a un BG como de Warzone y te quedas a FK, tipo, no. Ahí te reportan todos, pero en Altera que además si te quedas a FK es raro. Y me reportaron supuestamente por raro, justamente por eso. Como, malísimo, amigo. Como que no cumplía... De hecho no me aclararon por qué fue, pero como que no cumplía con ciertas cosas de del término de servicio, claro, esas pelotudes. Y las arenas. Y por eso me suspendieron la cuenta una semana. Altos chanta, boludo. Y me sacaron, boludo, los puntos no que tenía 30k. Estaba juntando, boludo. No tenía 30 porque tenía 28 y estaba juntando para los 30, boludo. O sea,
perdí todo eso y encima una semana de ranking de arena, tipo, me hicieron concha ese. Sí, todo. Esa semana me hizo. Perdí ventaja en todo, boludo. Me quedé re atrás ahí. Y la última vez cuando era guacho, ponele que jugué servidores privados antes de 2017, ponele 2012 por ahí. Me banearon en un server también privado. No sé por qué gilada, por cualquier cosa, porque eran re turbios los gemes. Pintaba baneo y chao. Y lo peor que me podía pasar, boludo. O sea, me banearon 15 días, me quedé No. recontra atrás de todo. Cuando volví me la rebajó, mal. Sí, te querés morir. Te querés Nada, morir, yo nunca boludo. jugué. Yo esta cuenta la tengo hace como 10 años, ¿viste? Ah, ¿esta es la cuenta original? Claro, boludo. Amigo, en retail debes estar, pero sobrado. ¿O no? Sí, Ritter está en. ¡Va! O sea. Debes tener un par de monturas viejas, ponele. Sí, amigo, tengo como 250 monturas, olvídate. Tengo de las viejas, tengo un montón. Yo jugué, ponele, o sea, le di hasta Pandaria, ponele, inclusive. Ya Draenor lo probé y dije, acá algo cambió fuerte. Ya Banda. era como, era el cambio, ya era alevoso. Ya después de, ya cuando salió el buscador de bandas en Lich King, como que ahí ya. El Looking for Raid malísimo. Me acuerdo que en los servidores lo tenían desactivado un par. Solo tenían el Looking for Group. Sí. Che, me estoy yendo para allá, boludo, no aguanté. Dale, amigo, Odio mandale esa zona. mecha. Soy level 4, tengo unos huevos gigantes. Amigo. Am forsaken. Am Forsaken. Los Forsaken están re cheto, la historia, boludo. Lord Sí, Aeron, sí, toda sí. esa bosta. Sí, tremendo. Estaría piola que le den ahí curso al lore ahora cuando salga. Dragonflight. Sí. Sí, igual es un quilombo el WoW Retail, la flasharon. La en una banda, amigo, es otro juego totalmente distinto al WoW, nada que ver. Son todos re superhéroes, boludo. Sí, mal. Parece una película, un juego de una película de Marvel, boludo. Sí, mal, boludo. Te iba a decir lo mismo. Son los Avengers del Brillito WoW, por boludo. Haces un WoW level allá. 1 y ya parece un dios, como siempre. Mal. No hace falta ni que te fijes las habilidades. Tocás cualquier cosa y le pegás. Rompes. Sí. Leidor dice arroba el señor Urracataca. Compa, después me pasás la web para los previos que usaste. Creo que era Ironforge, amigo. ¿Cómo va ese leveling? Dice el Leidor. Bien, amigo. Muy, muy bien. Estamos con el Apo, con el Apocalipto. AKA la Bohemian Group. Acá leveleando. Regios. Unos gorditas pícaro para tenerlo acá en la horda, nomás. Porque aguante no es un dead. Tengo Gouge. Gouge, no sé cómo mierda era Gouge. Hermoso. Ese me lo pongo en la T. No sé por qué. ¿Dónde le mandás golpe siniestro? Yo lo tengo Ah, en lo la. tengo en el, En la tengo un E. mouse con Ah, botones. al toque. Cuatro botoncitos tienes un Logitech. Y pongo el Sinestro Strike ahí, el Eviscerar abajo y en los otros botoncitos que tienen uno pongo el Kick, que es para interrumpir, y el Blind para cesear. Eso es para tirar, viste, rápido. Un mouse Y con después botones es lo mejor para el WoW. Mal. cuatro botoncitos tiene igual, ¿eh? No es uno No, pero igual zarpadísimo, no es ya, caro. ya con eso cubrís Sí. una banda, boludo. Es que para mí yo uso este mouse hace una bocha, boludo. Posta que ya es como mi mouse oficial. No lo cambio ni en pedo, boludo. O sea, No me gusta pala ese me mouse, re boludo. serviría a mí un mouse así, boludo. Mal. Y bueno, con el pala, me lo compré para el pala yo, boludo, al principio, boludo. Iba tirando las sentencias, boludo, en PvP. Zumba. Fiuma. Olvídate. A ver. Rinde. Zumba. Todas las cuestas. ¿Vos hiciste todo acá ya? No, no, me quedan unos pares. Yo no hice nada. Me voy con vos.
¿Tenés alguna quest igual o no? Oro, toro, sí, agarré todo ya. Al toque. Pará, primero tengo que entregar. Ah, no, acá tengo que comprar algo. No, vos tenés que comprar algo. ¿Yo? Corp Thread. Sí. Es verdad, zumbi. Me voy a tirar. Tirá la piedra ahora, amigo, claro. Sí, sí, porque después, viste. Me olvido que no tenemos montura y que tenemos que. Que correr y pillar para todos lados. Bueno, tengo unas acá arriba. Y allá también, Fields of Grief. Tengo. Campos de Grief. Mándale, amigo, lidera que yo voy atrás tuyo. Porque yo hice un par recién. Bueno, dale. Qué cool que son los undead, tío. Mira, este vende hongos. Opa, rebeposo, qué onda. Compramos unos honguitos y vamos por el bosque. ¿Vale? Dame ayahuasca. No. Al bosque a colar ayahuasca. Lo bueno que tiene el undead que encima que te mata y te hace mierda, te come después. Amigo, yo me hice el únicamente para poder ganar y estar ahí clam, 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 clam. Comiéndote la te gente. Da una bronca, amigo, sí, olvídate, o sea. Ah, no, boludo, es como, sí, olvídate, es una millonción. Mira, acá tenemos uno, hay que matar a los murciélagos, sí, zumba. Ah, tengo el sigilo, pero no tengo con qué quemarlo. Ah, tengo el gauche, me tengo que usarlo. ¿Qué? Ah, incapacita al oponente. Sí, claro. Ah, skill. Ahí te puedes curar, puedes hacer algo, lo puedo recuperar en energía y después le das de vuelta. Es buena, eh. Not enough energy. Mira, este tengo que darle yo. Vamos a darle más. Pumba, pumba. A mí unas botas. Fíjate porque capaz que te dio el ítem, bro. ¿No tenés que formar algún ítem? Ah, sí, pero no me dejó lootearlo, pero ahí pongo free loot. Ah, ¿puedes poner vos? Sí. No, free for all. Sí, pero loot me lo dio. Te iba a decir, tienen unas botas con armadura 16. Mandale. Uy, sí. Gracias. Alto cardo. Cómo me cabe como gira, boludo. Es una locura. Y zumba, zumba, zumba. Ah, oh, es hermoso el rock, es una vez, viste lo que es. Es una vez verlo hacer una danza. La danza de la muerte. Como tira el siniestro de Trae que da pegar la vueltita. El edicerar, el edicerar ahí, zumba. El edicerar tira la vueltita este. Tenía nada de energía de la concha de la lora. Sí, tranqui, tranqui, estoy acá al lado más o menos. Fíjate que uno de los cuerpos estos tiene cosas, bro. Sí, todo seguro porque no llega a lootear ninguno. Y bueno, pasa nada, hasta level 10 podemos morir, warpear en ese momento. Sí, que no te tira el debuff. Sí, total. Estaba la otra tuca igual por acá, no vi. Acá, mirá, zumba. ¿La seca? Sí, acá estaba la tuca delante. ¿La tuqueira o no? La tuqueira de ancho. La macoña. Una tuquita.
Nada, morfándose a pleno ahí el. Acá abajo, amigo, estaban los body. Además me cabe que usen rifle, arco, todas esas boludeces. Está como que se ve muy, muy fachero, boludo. Está buenísimo, boludo. Yo me saqué el. Con el humano me saqué el rifle, viste, que tira en el. Que tira. Ah, no sabes. ¿El TBC? Sí, que tira el hijo de puta este de. En la raid de Kaelta, boludo. No sé, no me sale el nombre. No sé si es el Fénix. Creo que es el Fénix que lo tira. Que es el rifle ese cortito naranja, todo mecánico, como que gira. Sí. Le queda re cheto porque tiene las gafas, tipo es ingeniero, ¿viste? Amigo, los Rogue tienen una facha, pero mal. Le queda buenísimo el rifle ese. Y encima es Beast, boludo. Así que lo tengo ahí siempre. Cuando tengo que ir a hacer raid y eso. De hecho, entonces, ah, boludo. Por más que mucha boca vida no le dé, ponele. Tiene una facha. Sí, boludo, es tremendo fierro. Y es eso, además como que mirá, fíjate, no, o sea, no paramos ni un segundo de matar, tipo, somos máquina de es matar. Es un re DPS, boludo. Me encanta. Qué curarte, qué manar al chota, me da esa piña. A este también le damos, ¿no? ¿Qué pasó? Que se apague. Se apagó, qué boludo. Mira qué lindo, me tiró una pota. Me sirve. Messi. Pará, vamos para allá. Mira, ya tengo que hacer eso. Ya me figura como que tengo. ¿Un par? A lo lejos, como que. Pará, tenemos que bajar. Bueno, por acá podemos ir. Vamos por acá. Amigo, además las unis de los undead, ya lo dije como 50 veces, pero la rompe. Es literalmente los humanos, pero moridos, boludo. Todo muertado. Es la mejor raza, boludo. Esta para mí es sin duda la mejor. Dice el señor Urraca si estamos para el Warzone. ¡Uy, uy, uy! ¡Boludo, la concha, tu hermano! Vamos a darle. Le damos mecha. Uy, guarda, bro, te van a romper, eh. ¿Le mando ahí gaucha a este? Bien, eso. Bien. Ahí va. Me hace pija. Oh, me hace pinchila, boludo. ¡No! Dice el señor Urraca, le mandamos a las Warzone, amigo. Vale, si querés, vamos. Vamos a tratar de matar. Primero matemos a este. ¿A cuál? ¿Al Rare? Sí. De una. Ahora vamos porque no. Nosotros. Sí, claro. con el rango. Porque nos agarró vale, el otro. Sí, por eso. Vinieron los. Además, yo te voy a dar. Te paso la poción así. A ver si lo puedes tanquear. Y hacemos la misma, le tiré el gaucho al otro. Acá tengo una pota, chiquita. Guardate la voz esa. Ah, bueno. Ah, bueno, joya. Pará, me curo entonces. Ahí va. Amigo, matamos a este ser y le mandamos una Warzone. Y toma, tengo esto para vos, amigo. Uy, tremendo. Ido. Pará, vamos a matar primero a este. A este de la calaverita. A estos dos hijos de puta. Ahí va. Bien. Ponete atrás, ahí. Siempre atrás. El que no tanquea se le pone atrás. Para no te esquive, más que nada. Claro. Ahí va. A ver. Pará, voy a comer. Zumbi. Quiero ver nomás si está solo. Me quedo asomado por. No, está solo ahí. ¿Mando? Pará. Bueno, tiremosle. Cuando pase, dale con todo ahí. Bien, pronto. Ah, le hacemos bosta, boludo. Le hacemos bosta ahora. Lávate la puta cuando. Yo la voy a quemar también. Ah, sí, parry. Ah, puto. ¡Comé!
se muere, amigo. Zumba. ¡Opa! ¡Gol! Jodidamente épico. ¿Te tiró algo piola, amigo? Smile. Con los Grazer que salen 44 de Copper. Vale, vamos a la alianza. Dale, le vemos con los Alice. Ah, ¿lo puedes dejar en Estel? Ahí lo mandé ahí. Monilla. Zumba. ¿Qué onda, urraca? Taca, taca. Monilla. Metete al server, amigo. Que estamos con el Apu. Y salen esas batallas, joder. Uy, estoy con unas ganas de reventar gente. Yo ahora lo veo con el paladín, boludo, y me da una bronca después, hasta el pícaro nivel 1 se me da ahí. ¿Qué onda, guacho? ¿Me escucha? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Oh, boludo, me está pegando un embole subiendo los picking acá, Dios. ¿Por qué, boludo? Que no salen los cofrecitos, verga, boludo, no spawnean rápido, entonces me tardo mucho. Tenés que ir y venir con la montura mil veces, ¿viste? Estoy en... me metí en una cueva acá en... ¿cómo se llama esto? En Searing Gorge, garganta no sé cuánto acá. 210 de lockpicking tengo acá. Y encima se lo es una garcha. Sí, porque en una cueva no me puedo poner la montura, entonces nada. Está lleno de enanos de hierro negro que te hinchan las pelotas. Qué raza de mierda, boludo. Igual por ahí si le haces pickpocket, si les robas, boludo, por ahí te tiran unas cajitas para abrir, entonces. Bueno, ahí farmeas una banda para la montura también, guacho. No, oh. Si las cajas no te dan una verga, te dan banana, pan, ah. No sé cuánto, queso. Claro, yo que te van, aunque sea un algún verde, ponele. No, o sea, la de este nivel no, quizás la de más adelante sí. Bueno, yo ya estoy adentro, amigo. Mandale grupete. Inviten ustedes a mí, que yo estoy en la loma del culo, así que noten ustedes, boludo. Dale. El Lapo tiene buena suerte anotando, boludo, que note él. Noto. El Lapo anoche ganó 7 y ganamos 7, boludo. Bueno, ganó 8 y ganamos 7, una cosa así. Dale que te diría. Tremendo, boludo, ¿te acordás? Tiene la mano mágica, boludo. Ya estaba por borrar el personaje. Sí, yo estaba... estaba diciendo, maldito. Mandé un ticket diciendo, hola, soy creador de contenido, ¿me pueden pasar a la horda? Exactamente. Y amigo, con el Lapo ya nos hicimos ahí dos un rogue. Y yo me voy a pasar el rogue que tengo en Season of Mastery, lo tengo en 40 y pico. Es esa. ¿Vos la tenés subida a esa profesión, Apo? ¿Cuál? ¿La de lockpicking? ¿La de abrir los cofrecitos? Sí. ¿Te tardaste mucho? No, a ver, es paciencia y estar ahí alrededor. Yo... sí, lleva tiempo y como que no lo hice todo de una, la verdad, porque es agobiante, o sea, lo fui haciendo de a poco. Sí, se agarra realmente, boludo, mal. ¿Y cuánto es el máximo, boludo? El máximo... ya te digo. Kills... ¿Es 300 o 375? 350. Ah, bueno, ni fu ni fa. Salió, ¿eh? Sí, ahí adentro. Estoy abriendo. Tengo helado en este que te dice Safe Queue, que te dice cuánto tiempo puedes estar sin darle clic, que no pasa nada. No, aparece, amigo, ¿qué onda? Ahí va. ¿Qué onda?
Racataca. Mirá la gemita que tengo en la cabeza. La metita, te puse la meta ahí. Ah, te manejaste, macho. Sí, le compré el encantamiento al pantalón que sale ahí, 250 de oro, amigo. Ahí, pleno, grindeando oro a pleno, amigo. Y me hice las diarias con esta pícara y con la bruja y saqué 200 de orito. Chambuchito mágico, Zumba. Bumbi. Zumba. Bueno, esta es la primera vez que va a ser en el día, no he hecho VG, solo hice las misiones diarias de esa de Pepe. ¿Tenés algún slot de gema tipo violeta o algo así? Tratá de ponerte una azul. Más. Ya tengo las dos azules puestas. Ah, no. Ah, claro, una amarilla te falta. No, boludo, ya tengo activa la meta. No. Sí, es un bug visual tuyo, pero yo lo tengo activo. ¿Ah, sí? Sí. Si yo también cuando te inspecciono me parece que no tenés tu meta. Pero qué raro. Yo te inspecciono a vos y me dice que no la tenés activa, boludo. Ah, mirá. Pero es un bug. Eso siempre ha estado en el bug, no sé, nunca lo arreglaron, loco. Mira, ahí lo mandé acá al Discord. Es una captura de cómo te veo yo, boludo. Te veo sin. Sí, es que ahora que lo decís, como que suelo ver siempre a la gente. Qué raro que nadie tiene activo eso, que me llama la atención. Eran todos unos inútiles. Claro, digo, ¿por qué? No son tan pete que lo activan la meta, tío. Ahora voy por el arma, boludo. El arma de la main hand. Ah, ¿cómo, ¿y cómo venís con el honorcito? Bien, repiola. Y ayer me compré la pierna, boludo, al final. Me manejé y me compré las piernas. Viste que te dije, no, me compro el arma. Hay un chamán que creo que es healer, Creo que estoy acá peleando con el mundo. Ay, amigo. Qué pega el mouse juego, boludo, dale. Ay, guacho. Ay, mira vos. Estos magos son una molestia, boludo. Mirá vos. ¿Qué onda el Leidor? Dice, apa, ya quiero compartir esa VG con el compa. Mandale mecha, amigo, mandale mecha que hacemos unas re VG todo. Punto, le rompemos el culo. El bala de este killer está medio verdasky. ¿Qué te anda leveleando, Leidorf? Me silenciaron justo, hijo de puta, no te lo puedo creer. Sí, boludo, no estoy pudiendo. Bueno, voy a. No, es. Está complicado. Aparte, somos todos pala, pícaro y brujo, bro. No tenemos nada, un druida, un sacerdote. Ellos tienen esos warriors que están medio zarpados. Están reales esos warriors, boludo. Ahí muere. Tiro blind. Puta madre, no, me pega a mí. Nos pega a nosotros, eh. El puto está re zarpado ese barrio, boludo. Yo les estoy mandando a Miche igual, tranca, amigo. Ahí le tiro a poner armo. Le metí sangrar a plen. ¿Quién lo está curando, boludo? Ay, amigo. No llego. Ahí va. Es esto. Nah, soy un pete. Y mira el warrior ese, boludo, mirá. Bueno, el chaval. Soy un pete sin ahora mano, boludo. Sí, ahora sí va a morir. Le damos el pala. Le pateé el pala, podemos matar al gorro. Le acabo de meter el stun a un tótem, la concha la madre. Y hace 10 minutos que soy una oveja. Como me resiste todo el chupapija. Hay que... ¿Le pateé el pala? No, man, ¿cómo aguanta ese warrior, el amigo?
Volví a patear el palo, se muere el palo. Listo, chao. ¿Qué tanto lo va a curar? Wow, bro. Uy, amigo. Ahí va. No mueran. No, guacho. A mí, ese barrio está repartiendo piña diestra y siniestra, boludo. No se muere. No lo puedo matar, está muy duro. Estoy tratando de hacer algo acá con el lado este. Están re molestos los paladín, el paladín este con los palacios. Que pie ese loco, el nuestro, boludo, hay que proteger a ese warlock, boludo. Está pegando una estupidez. Ah, ya está, boludo. Sí, nos ganaron rapidito, pero bueno. Rapidonga. Hicimos un PvP ahí ricolino. Qué culiaditos, boludo. Cómo me está dando ese mago. Bien. Le estoy dando a un... Ah, mirá, me lo robó. Al paladín, boludo. El mago me robó el privilege de Sigma Protection. ¿Viste eso? Sí. Muy guay. Este warrior no se muere, tenemos que terminar la G con matarlo una vez, aunque sea, boludo. ¿Ya murió, boludo? No ha muerto este pibe, el Taelix este, boludo, no se ha muerto ni una sola vez. Ay. Una bronca ese warrior, boludo, posta que lo quiero matar. Tienen también. ¿Lo mataste? No sé si lo maté yo, pero alguien lo mató. Yo le di con todo, era como va y dándole. Pero si yo estaba con la misma sensación que vos, ¿sabes? Tenía una gana de hacer una mierda. La bronca le tenía. Me mató como 3 veces, boludo. Sí, boludo, sí, repartió piña todo. Me ganó mano a mano, que no estuve a nada de matarlo, boludo, y me ganó bien, me cagó piña, boludo. Uy, me están dando entre. 7-1 va ese mago, boludo, ese de Warrior. No, juego que están dando. Bueno, igual pegamos duro, entre nosotros metimos 61k cada uno, boludo. No. Sí. Bueno, ahora sí, Esa fue la de... Esa fue la de... Preclamiento. Me voy a comprar un flash, voy a gastar 20 de oro para estar 2 horas jugando VG sin parar. Pero ¿no se te va cuando te morís? Si no, también me compro no, uno, No, no se te va, no se te va. Chao, boludo. Por eso es el flash. Sí, yo cuando me pongo así a grindear como un enfermo, chao. ¿Y no te lo pueden chorear los cosos? No. Eso te queda para vos, 2 horas sin parar. Dos horas de la pija dura, boludo, el Viagra. El Viagra al huevo. Y es como que te den 60 de agilidad, boludo. Son 120 al tap, boludo, es una bocha. Yo te ponía re mal.
manija, sí. Y ah, para eso farmea, para darme estos gustitos, como decir en la vida real, para esto laburo. Este, la versión heroica de Dragonfly. Claro, para eso farmeo oro, para eso hago las dailies. Y trabajo todos los días. Todos los días hago la mierda de que él tala, la tengo que hacer encima. Hoy la hice por primera vez, me saqué esos 100 de oritos, facilito. Están buenas, viste, ya saltó. ¿Cómo se llama el flask? ¿Flask o cuánto? Flask, ahí te lo linkeo. Flask of Restless Assault. What's on your mind? ¿Qué pasa? ¿No hay? What's on your mind? Ah, está. Relentless Assault. Ahí lo linkeo el party. Pinga. Mira, 20 oritos. 120 de attack power. Ah, uno solo. ¿Te llevo uno, crees? Me compré 20. Bueno. No, re mía, boludo. No, me compro uno solo. Y me compro, yo me compro las pociones de banana estas. Estas. Ahí me compré uno. Y salen nada. Las 570 de silo están, no salen nada. Con esas tiro. Me salva ahí en los VG. Para quemar. Gustito. ¿Entraron? No, entré sin agarrar el frasco, me parece, boludo, ¿puedes creer? Ahí entré a la BG, guacho. Te llevo uno, te llevo uno, ¿eh? Dale, te olvidaste de ir al buzón. Te doy el frasco cuando volvamos, porque yo tengo el frasco en el buzón, boludo, soy un pete. Suele pasar, boludo. Paso por el buzón y... Te doy la clave de mi buzón y bailo buscado, ¿eh? Nah. Corre. ¿Cómo buscaba, no? Un rock, lo estás robado ahora que me dijiste que está ahí, está. Cuando vayas ahí, ¿qué frasco? Ajá. Ahí te llevo. Mirá este sacerdote, está recheto, boludo. ¿Por qué salió esta? Ah, ¿qué? O bueno, te estoy esta. Ah, calculo que va a haber anotado yo, pensé que necesitabas esta. No, la daily. Ah. Sí, cualquiera necesito en realidad. Con mi honor me sirve, pero la daily es ganar una Warzone hoy. Ah, no sabía. Pará, porque tengo el inventario. Para tu edad. No, pará. Yo tengo una banda de pelotudeces. Tengo queso de Alterac. Y está totalmente desordenado. Esto es un asco. El inventario de un hoarder, boludo. ¿Qué onda? Sylar Leech. Estamos en el servidor Grobulus. ¿Te acuerdan que había un bug antes acá de que si te ponías una montura grande y saltabas, podías salir del domo? Sí, acá, en el Lich King era, ¿o no? King, sí. Justo y te parabas estaba, ahí pues, arriba. Justo cuando se estaba por terminar el casteo, la montura saltaba, pum, lo traspasaba al domo y quedaba afuera, boludo. Pará, y viste que también había un bug para salir de la base de Arati y te ibas hasta la primera bandera. ¿Con el portal del brujo era ese? No, creo que era saltando por un costadito, no me acuerdo cómo era. Pero ese también se podía hacer, boludo, nada. Lo deben haber recontra arreglado igual ya, ¿no? Sí, al toque. Pero me acuerdo que en su momento como que estuvo un tiempito, seguro. Hay un Nessie que salió con las botas de ingeniería, mirá. Mirá por dónde va. Mirá por arriba. Mirá ese ay, le erró. Me parece que va a caer al vacío. Ah, no me voy a caer. ¡De orto, amigo! El mago se la rebanca, guacho. Lo seguí, es mi líder. Estoy acá, amigo. Claro, ya con eso te mostré el alfa. ¡Mirá! Lo van a shotear. ¿A quién lo van a shotear? A un maguito que apareció de Spiro Bomb, el mago ese, boludo, lo one shoteó. Yo lo estoñé y le pegué un hit nada más y el otro le tiró un piro y lo one shoteó, boludo. A ver el daño. 5.600 metidas. Boludo, con yo, tío, amigo, si le haber pegado todo eso así en crítico. ¿Y este para ahí se tiró inmune de la nada? Uff, en Fell River está free, Free. Están los mismos que ayer, parece la bandera, guacho. Todo el tiempo los mismos, boludo. Los mismos de ayer, boludo. Toda esta gente me ayer mataron, no, boludo, pero no encontramos.
Upa, sapiado. Perdimos base allá. Perdimos dragón. Estamos por capturar esta, No. Ah, ya pusieron la bandera. Ya capiamos esto. Que están re verdad con algunos de la orden. Nos vamos a perder, boludo. Muy verdes algunos. Opino igual que vos, yo me llevo un par y floté. Dale, metí unos críticos de 2k y medio esos porque están muy verdes. Sí. Yo no quedo con el video. No hay chance, boludo. Te estarás. Acá estoy recuperando Grainer Ruby y Sayo Shaman que está de fin. Bueno, yo voy a buscar el de la bandera. Lo tengo acá servido, gracias. ¿Qué onda, mi amigo el Tommy PvP? Dice el Emil. ¿Qué onda? Hace mil todo liso, guacho. Voy a bustear un personaje en Grow, lo dice. Venite para acá, la alianza, con los pibes. Venite a la alianza, amigo, de toque. Boludo, los tres magos escarcha que tiene la habilidad. Tienes 12 nivelcito y te entras a BG alto que hay zumba. Un chamán enano, no seas asqueroso, boludo, por favor. El chamán enano me parece. Pusieron en cata, boludo. Si, sí, no existe el chamán enano acá. Acá el chamán es Draenei o no nada. Sí. Un sacerdote te puedes hacer. Un enano God el enano sacer, boludo. Che, nos están robando la tercera bandera, amigo. No, ¿qué onda? No, boludo, traté de ir al medio, pero el mago ese no se bardeó. ¿Un enano Warlock no se podrá? No, amigo, ñomo Warlock, no más. Necesito ayuda en Draenei, yo casi gano a Draenei, boludo. Si vamos a Draenei y la sacamos, están muy flojos ellos. Dale. Tenemos que ir a sacar base, no, bandera. Base con todo. Ganamos esta, ganamos 3, 4, 1. Voy atrás tuyo, amigo, te quedo con todos los healing, dale. Vamos con todo. Ahí hay un. Acá hay un chamán que hay que explotarlo. Ese maguito también. Chao, maguito, tu casa. No, tu casa no. Bien. Corta, bach. Bien. Yo me quedo en Felrier porque nos están choreando la base, boludo. Dale. Acá tendríamos que rotar también, ya está. Vamos para el frente nosotros, ¿verdad? No, boludo. Explotaron en Felrier. No, capturar igual. ¿Revivieron ahí? No. Acá no hay nadie. Bueno, amigo, será un enano Hunter. Un enano Hunter también la rompe, amigo. Dale, mecha. Druida también es muy bueno. Para bustear. Tremendo. Estoy dando el de la bandera. Uy, se la saco. Muere. ¡Ay! Me reventaron, boludo. Igual bien, vamos muy bien, boludo, vamos bien. Esa tercera bandera la podríamos robar ahora que tenemos dos bases. Un druida de enano, te imaginas, el Emil. Y sí. Puedes hacer en retail, te puedes hacer el worgen, transformarse en humano y sos un humano, boludo. Un furro. El Stellar Leech dice: ese no es server de. Sí, amigo, te podés encontrar a gente también rodeando en el mundo. Lo que tiene este. Muy bueno es que es 50% horda, 50% alianza. Mirá, hay un tau horda acá, boludo. Tenemos tres pícaros acá, boludo. Hay tres pícaros en el medio, amigo. Tres. La concha de la gorra. La puta que lo reparió esa vaca de mierda. Ah, no tengo puesta la mierda esta. Con razón no salía. Los pícaros que tienen ellos son muy blanditos. No se me enoje, compa. No, amigo, es que. Ahí está, capturaron. Me molesta que si fuera Retribution le hacía el orto a la vaca, boludo. Olvídate. Estaba ahí el Barry. ¿Dónde está la bandera, boludo?
que no sale. De cómo se nota que le puse un gemitas y eso, boludo, estoy pegando una barbaridad y eso, no tengo el arma. Cuando tenga el arma y el offset, boludo, voy a destrozar todo. Y es como decías vos, se nota esos 10 energías más que tengo, boludo. Se nota una banda. ¿Cuánto es el máximo, Edu? ¿Cuánto es el máximo que le puedes agregar de energía? Sí, clave, eso es clave. Esos 10, en Lich King hay un glifo que te da 10 de energía y un talento que te da 10. O sea, te llegas a 120 en Lich King. Porque ya no se te, se te va el bonus de este. Ay, mira este mago. Dale, que tomamos Bells. Ya no pija. Me rebajaron el daño, ¿qué onda? Regosteamos Fer River, boludo, no hay nadie. Es verdad. Sí, qué divertida la VG. Posta que no jugó, no hacía tantas VG en el servidor privado, porque en retail no da ni gracias a VG. Wow, esto está buenísimo. Es imposible, amigo. Hola, Rayon. Imposible, amigo. Hacer VGs en retail. Es que esta VG así son divertidas porque cada uno tiene su, su aporte, boludo. Por eso, boludo. En retail todos se curan, todos hacen daño. Todos hacen todo, boludo, en retail. Mal. Digo, la última vez que jugué tantas VGs así fue cuando jugaba Pícaro en Lich King, imagínate, o sea. Que sale a Lich King, boludo, estoy re pela. Teniendo todo MT. Bing, Big Incoming MT, Zumba. Ahí vengo, boludo. Mandale, watch. Ay, oh, mirá, justo se lo durmió un druida al Apo. Qué druida. Comedor de AFK, boludo. Cochino. Estamos 300 recursos arriba, gente. Se lo lleva el chamán. Dale, mandale, mandale, mandale. Lobito, dale, dale, Lobito. Dale, barquito, dale, dale. Dale, barquito. Dale, barquito. Dale, barquito, dale. No, barquito, José, pelotudo. No, dale, la puta madre. La concha, me sapearon. ¿Qué haces, sapeado? Tírate burbuja como los palas. ¿Eh? ¿Los globos? ¿Querés un globito? Va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué onda? ¿Qué soy, gil, boludo, que me sapean 50 veces? Va. Dale, chamán, cabra, pelotuda, capea porque te mato. Excelente. Excelente la puta cara, joder. Usa Ramo en mi... Pero era ese pícaro que tiene un odio, boludo. No. Oh, te tiré inmune, amigo, no, sos Bosnia. No, mira que le pegamos ese mago, boludo. Hacemos pinchila en 3 segundos, boludo. Zumbi, sabora. Sabora mi pinchila. Todo en Fel River.
Eso te explica lo que te digo. Oh, ay, hijo de puta, ¿qué le venía a pegar a Lapo? Gil de mierda. Cerrate, digo, amigo. Se metió con el pícaro equivocado. Con el picarón. Zumba. A ver, allá te acordás de ese crap game, boludo. Qué estallo, amigo. Con el Messi chiquito. A ver, allá te vaya, a ver, allá te loco. Como odio a los Blue del Paladines, guacho. Tomate el lado, vos no tenés que existir, pet. ¿A dónde te vas a curar, peterete? ¿A dónde, peterete? Mierda, asqueroso, boludo, te odio. Y se le siente. Amigo, qué ganas de agarrar un druida hecho árbol y fumármelo de un porro, dice Mil. ¿Y qué onda, Mil? ¿Busteaste o no, guacho? Has busteado, hijo de perra, di la verdad. Vamos a mandarle mecha al druida. Nah, aún no. Estoy por pensándome porque es un boost por cuenta, claro. Igual seguramente Lich King va a salir otro busteo, así que... En 2 meses, 3 meses, ya te busteas otro personaje, seguramente. ¿A dónde va este druida asqueroso? ¿Cómo los odio a los druidas? Tomá, vaca del orto, tomá. Ah, encima le vas a mi amigo, hijo de puta. El señor Urraca depeciando a lo loco, pa. El señor Urraca ataca, ataca, siempre está vaca, vaca. Mira cómo se escapa, boludo. Con la lagartija esa. La lagartija. Y la montura esa del. De la. Sí. La lagartija asquerosa. La edición Bobby Kotick de A. Como odio a los paladines, coño. Por eso me hice uno. Mirá como corría la vaca, ese la banca, boludo. La Lola. Qué linda cogida le pedí al Rogue ese, por favor. Lo esperé a que reviera en el cementerio y lo reventé. Le voy a dar al otro, mira, que quedó acá. Corre, corre por tu vida. Esto casi que no se siente bien, ni se me siento mal. Por la violada que le estamos pegando. Y bueno, un día tocaba, pa. Un día les tocaba a ellos. ¡Ea! Anoche le dimos matraca 7 veces seguida, boludo. Le hicieron así la. Perdimos todas de repente y empezamos a ganar y ganar y ganar y ganar. Estaba mufado yo, boludo. En un momento te daba, te juro, me daba cosas. Y bueno, perdamos porque lo estamos haciendo pinche. En una, los correteamos hasta la base. En esta, boludo, afané 19 killing blows, boludo. Una guasada de gente aniquilamos, boludo. Mirá, boludo. ¿Qué? Mira, vos hiciste 19, el otro hizo 15, yo hice 10. Nah, pero, o sea, le dimos, pero. Ya, realmente sin asco. Al final, hoy no spameé, dije, vimos spamear al track, pero me puse a subir un block pick y me puse a hacer otras cosas. A Cassandra el ojo de tormenta, Mira, hay algunos de ellos que tuvieron. Una cantidad de muertes, pobrecito. No se olviden la cajita. Uy, la cajita, sí, menos mal. No se olviden la cajita mágica, vaya. No, la cajita feliz. Warzone,
y mandarte un cuarzo. Es que tu corazón dicta, amigo. Necesitamos ganar un cuarzo para la diaria, boludo. Y después anotamos la que se les cante el orto. Muy bien. Tengo medallas de todas excepto de Alterac, pero Alterac la voy a spamear después solo porque no es divertida para hacer un grupo Alterac, boludo. Sí, es muy pesada. Hoy me hice las misiones de las torres, las misiones de Hellfire, todas. Me nunca de cada una, no me las puedo perder, boludo. ¿Cuánto honor tenés vos, Redion? Honor 10.584. Es una bocha. Sí. Podría ver qué me puedo comprar. Comprate una mano, manco de mierda. ¡Oh, lo voy a ver! No sé qué te hará falta. Un el cuello, arco, amigo. Un trinket, un casco. Para mí, si no, el cuello, si tenía un cuellito el más cuchito. Feo. Las armas. No, mirá, no, amigo, unos brazers. Necesito, amigo, tengo verde. No olor a culo esos brazers. No olor a una olor a horda, boludo. Mis botas, boludo. Me salen los dedos. Literalmente en mis botas se le salen los dedos. Estas son mis botas, boludo. Pruébensela. A ver. Tus botitas. Uy, salió Swarson, Esa que liqué son mis botas, boludo. Probatela en el vestidor, mirá cómo te quedan. Literal, no, no, amigo, no. Literal se te salen los dedos para un poquito. No, no las había visto. Amigo, es media eso. No son una bota. No, amigo, ponete media. Sacate la bota, tomá, boludo. Le traía una bota. Ando literalmente a pata. Estás corte Pedro de Picapiedra, bacho. Sí. Le salieron ahí unos pelos rojos, ahí está re alto hobby, ¿no? Alto hobby. Tiene esa bota, alto frost. Estos palas retri. Están re picantes estos retri, me gusta, mirá. ¿Qué tiene, a ver? Y menos mal en Lich King le ponen más personalización a los humanos porque son, claro, muy feos, amigo. Tiene la gladiada. Amigo, los humanos tienen una refacha. Pero mirá el corte de este. ¿Quién se piensa que es, boludo? El de Street Fighter, boludo. Guile. El corte. Tatara, 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 tatara. ¿Cómo se llamaba el que tenía el corte así, boludo? Guile. Guile. Sí. Guiche. Claro, yo de guacho pensaba que era Guille, boludo. Claro, Guille, Guillermo. Era re yankee, ¿no? ¿Qué dice? Se llama la pinta del loco. Y se llama Guillermo. Guillermo. Lo traía mismo uno con el Nico, boludo, acá que se llamaba. ¿Cómo es que se llamaba? Samuel Jackson, boludo. Era un el negro, ¿te acuerdas? La barra pelada. Era muy bueno, boludo. Habíamos encontrado antes, guacho, que tenía la máscara en la otra vez. Samuel Jackson, bro. ¿Qué onda, Lady? ¿Estás leveleando vos, amigo? El Emil dice, busteo por todos lados, vaca puta, ¿cómo corre? Ese corte militar, ajá, sí, amigo. El peor corte es ese que es pelado y después tiene pelo abajo, corte Asmon, horrible. Como corte medio de monje. Malardo. Le cae la baba al Leidor por estar peleando acá con nosotros, boludo. El Leidor hizo lo que tiene que hacer cualquier persona de bien y se hizo una alianza, amigo. Eso es lo que importa. Hasta el Masi. El Masi otro día también se está creando una alianza, boludo. Sí. Ya no ni todo para jugar con los pibes acá. Sí, copamos, bro, padre. De 10, boludo. Así. Yo estoy a pleno con el pica. ¡No! Hacemos una raid pura de pica. Ah, no, de Benediction. Amigo, venite a levelear a Grow, lo que es Benediction, padre. Y después arranco con el mago. Me sapearon. Me sapearon la primera interacción. Yo le voy al casa este. No. ¿Te ayudo a matar al mago? ¿Qué mago está matando vos, este? Estoy pegando. No, yo maté un maguito y le estoy dando acá al Warrior que le está pegando los dos rogues. Ese rogue está rearmado. Ay. Le pegó al Warrior. ¡Uy! Lo reventé. Uy, ¡qué rico! Pasamos por arriba, boludo.
Les pasamos por arriba, boludo. Asesinamos a todos, mirá, Roy Power. Alianza Roy Power, papá. Es esa, mira. Igual sí, boludo, la alianza tiene muchos pícaros, boludo, lo hablamos anoche. Entran 3 pícaros, 4 pícaros por RG. Y le salieron todo al pobre chamán. La violada que le pegamos al chamán. Ah, ese era un chamán, pensé que era un gol. Sí, quédense en el cementerio, boludo. Ya está ni baja, que lo farmemos acá. ¿Sale camping en el cementerio? Todo, estoy yendo ahí con los palas a buscar la bandera. Que se deben estar campeando en su base. Sí, bueno, hay nadie en el cementerio. Hay un cazador que acá se está yendo directamente para la base. Y hay varios FK en el cementerio, ¿eh? Pero hay que me está llorando. Está yendo un par de gente a buscar nuestra bandera. ¿Qué onda? ¿Pero agarraron la bandera de ellos o no? Estamos acá. Aniquilando a todos y ahora la agarramos. Estamos terminando el misión. Ay, amigo. Ay. Ay. Van todos de nuevo para allá, Tres magos están entrando a la bandera. La hicimos, piola, guacho. Dale, apu. Apu, guacho. Hot Milf se llama este, boludo. Hot Milf. Lo maté con lo arrojadizo. ¿Qué pasó con la bandera? Ahí va. Esa. Me la saqué para ver. No, me transformaron en tortuga. Y este se llama Tot. Ah, no, Tot. Ah, Tot Milk, no Hot Milk. Ah, ayuda. Uy, che, el Apo está re solo con la bandera. Uy, tengo un robo acá. A mí me está pisando, boludo. El robo está re verde, vale. Ahí voy. Uy, te va a otro. Ah, no, te va a llevar un palo. Aquí hay Perception. Hay un robo que está muy verde, no sé si los dos, porque tienen dos, creo. No, este está bien, ¿Es el orco? No sé, pero... Tiene el tier 2, vale. El tier 5 sería de arena. Por ser que tenés vos, ese está bien, está mal. Hay otro top, ¿verdad? Es mío, se hizo vos. Hay un undead que está verdad. Ah, vamos que la... Nos hacemos bosta, dale. Vamos acá con el app, lo custodiamos. ¿Por dónde viene el flag carrier de ellos, el enemigo? Y debe ir por arriba porque por acá abajo. Lo hicieron no poronga, boludo, acá está. Uy. De uñaca, macho. Lo volví justo. Grande Lurraca, papá. Pero... Lurraca carrito. Pimba adentro. Uf, lo bautizaron ahí. Este está re verde, mirá. Se lo deslisté. Vamos a reventar lo que es esta es nuestra victoria, Voy a pasar por ahí, Pimba. Pilma, palma. Y vampiro. Ya. Te busqué en mi auto rojo, lo sé. Ya. Lo estuneo yo, Ahí está. Está duro este chamán. Ah, tiró el F4. Retilteado. ¿Lo viste? Sí, se fue. Sí, no, 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 no
Dijo, ah, me voy a la verga, estos pícaros de mierda. Un ladrón. Te estaba matando y se salió así de la VG. Cuide, exactamente. Ahí. Mirá, los apié justo. Ya, vos. Este rogue está con... Se murieron. Nice. Yo estoy en el cementerio de ellos campeando. Acá bajaron dos magos, amigo, eh. Farlin a nuestro equipo. Sáquenle una foto, una reliquia. No hay alguien en Farlin. Me imagino estar en jugar en Farlin y tener todo en tormenta para vos solo, boludo. Una tristeza, boludo. Qué paja, ¿no? Horrible jugar así, amigo, mal. Es increíble que Blizzard haga esperar tanto a la gente para hacer los free transfer, boludo. Son una marca. Lo ATV estaba muerto hace como 3 años ya. Ey, pero Farlina, como no está muerto, solamente está balanceado, no los van a dejar transfrix. Boludo, le estamos dando entre 3 pícaros. Yo soy un caster y te reviento el teclado, te juro. Salen 3 pícaros a matarme así sin dejarme hacer nada y te juro que es de las cosas más tilteantes que hay si sos caster. Mira como corre, mira como corre. Pobre brujo, boludo. No, este undead se puso a llorar, boludo. Yo tío, boludo. ¿A quién, a quién? El paladín este, este Dollar Mike. Ah, ese pega una barbaridad, boludo. Uy, qué bien. Mira, gracias. Opa. Le van a agarrar al maguito con la bandera, amigo. Oh, la revendimos dejándonos acá. Este guacho te mandó un mensaje en el Insta, boludo, de un streamer. ¿Lo sí, viste? Sí, la canción ese de... El chileno, boludo. Sí, el chileno ese que los militares lo agarraron en... Lo agarraron en medio de un directo los militares, boludo. Se lo llevaron los milicos ahí de Chile. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Buscate, después buscate en YouTube, boludo. Pacos se llevan a streamer chileno. Paco y, sí, vas a ver los videos, boludo. Muy bizarro. ¿Por qué se lo llevan, boludo? ¿Qué hace el chico? Porque como que le mostró un fierro y dijo: ¿qué pasa, culiao? ¿Qué pasa malo, loco, boludo? ¿Que me mate, loco? ¿Que yo me puedo suicidar, boludo? No sé, alguna boludez así, tío, y... Pero le faltan 10 era de ladrido ese tipo, boludo. Sí, no, sí, está tocado, boludo. Tuvo después... Lo banearon una banda de veces, estuvo internado. Bueno, yo lo vi que estaba streameando el loco este bizarro y me fijé y es tu misma guild, los Care Bears. Los Care Bears, los ositos cariñositos. Por
Yo estoy en esta guilde, o sea, me metí de onda acá, boludo. Me invitaron cuando estaba leveando y me he quedado porque la gente habla español y es piola, pero la verdad que no hacen mucho. Es un ñomo mago, boludo, no sé, pero el loco tiene unos pares de views, Hay que decirle qué onda, loco. Sumate, ya. Y si tiene esa canción que la repegó, boludo, la que toca en la guitarra ahí. Amigo, y no sabés lo que el video se lo lleva a la gorra, boludo, un bondi. 4.000 millones de visitas. Encima el loco está en bola todo. ¿En bolas? Estaba en bola, tapado con una manta streameando, boludo. Estaba re loco. Pero le faltan. Y es jugador de WoW, boludo. Sano no podía estar. Y encima de Alliance. Qué gato, boludo. Lo salvaron la vida este brujo Roy, boludo. Se está por morir. Qué bronca me dan los magos que pueden tirar un área a través de una pared que no pueden, o sea, no entiendo esa cosa. Que no deberían poder, sí. Claro, se ve una pared, boludo, y ellos pueden tirar ventiscas del otro lado y pega de este lado, o sea, una chotera eso. Que se lo pijieron al mago este, boludo. Están, hay dos rogues cubriendo la bandera. Necesito ayuda. Sapea uno ahí, Mira qué capo que sos, boludo. Le tiro blind al sapeado. Tirale blind al otro si tenés. Estamos campeando acá el cementerio a pleno, boludo, con un paladín. Ah, con Dollar Mike. Vamos hasta la pija, po, No tengo para allá. No tengo poción, no tengo nada, boludo. Ay, me escapo. Me escapé. Lo sapeo a este. Sapeo uno. Lo volví a sapear. Hay uno sapeado atrás. Cuidado, me va a matar a mí. No tiro. Tengo vanish. Bien. Ahí tenés poca vida, boludo. No, mata a mí. No, no te mata. Ay, hay otro. Buah. Sí, apareció otro más. Igual se la recontra peleamos, boludo. Digo, uno no llegué. Ahí al final. Yo me llevaba otro, boludo. Bueno, pero casi. Éramos dos, tres pícaros versus dos y lo matamos dos, boludo. Ah, es verdad, eran tres ellos. Todo el tiempo fueron tres. Sí, eran tres, boludo. Teníamos a dos. Yo me quise tirarle blind al otro y yo le tiré, claro. Yo tenía uno sapeado, el blind a otro y así le hicimos. ¿Vamos al maguito? Sí, me quedo con el maguito. Se fue para allá, amigo. ¿Qué te están haciendo, Rey? El maguito ese, boludo. Ese mago culiado. Pero vamos a agarrar. Ya ganamos, boludo. Ahora está por entregar el chaval. Ahí lo casé. Cayeron dos más, boludo. GG, ganamos. Al toque. GG al Jesus Love You. Top healing, padre. Se entrega la daily. Tuki. La cajita. Tuki. Mirá, sacamos. Yo saqué 469 de honor en 15 minutos. 16 minutos 58 segundos. Más. Y de honor más cajita. ¿Qué? ¿Qué anotó? Yo tengo marcas de todo, así que, excepto de Alterac, tengo de todo. Pero un ojo, sí, un ojo podría ser. Pongo un Alterac, a mí me sirve hacer Alterac. Bueno, dale, vamos. No necesito Alterac para ver si puedo sacar la monturita. Así que voy a farmear. Dale, me copa. Y un Alterac y un... ¿Y cuál si no me dijiste? Perdón. Un ojo de la tormenta. Un ojo.
de Arati, tengo un montón de marcas. Además, ayer me secó la mente de Arati, boludo. No sé cuántas partidas de Arati jugamos para ganar una, boludo. Estuvo pesado, boludo. Gideon Ranger is a new LGBTQ mass welcoming guild which is looking for more. Quirion Rangers. Sí, Quirion Rangers. Hot singles in your destination's area. Skip the flight path. Take a port. Portal service. ¿En serio decía eso? Oh, mira, salió. Sí, hola. Opa, salió ese Alterac. Llega alto, que perra. Voy a bajar la estufa porque me estoy cocinando. Vamos a ganar esto ya. De una cataca. Estamos todos bufeados, estamos todos chetos. Estamos. Sí, perdón por todo el ruido que estoy haciendo, boludo. No, no se escucha nada, amigo, tranqui. Ah, joder, man. Sí, está bien. Estaba poniendo para hacerme un mate. Estaba para hacerme un mate, estoy haciendo un ruido de la concha, pero bueno, qué bueno que no se escucha. Hacemos, vamos a hacerla de defenderla. Y yo iría a, vamos a lo que venimos haciendo estos días, ¿o no? Dale. Sí, la ir a Iceblood y quedarnos ahí. Sí, sí. Y es que la otra vez nos recuperaron Tower Point, boludo. Sí. Bueno, tenemos que estar atentos y decirles que llamen. Que caleen los links. Así es con los pibes que les gusta el PvP, boludo. Al fin encontré un grupito de gente que haga VG, porque todo el mundo hace solamente PvE. No olvidate, no, boludo. Está la banda loca de asesina gente. El PvP es lo más divertido del WoW, boludo. Y ahora cuando salga el Lich King, vamos todos a sacar el logro por la alianza ese que tiene. El que te da el oso, boludo. El que te da el oso por matar a los 5 giles. Los quiero ver con el oso negro ahí, la primer. El primer día, boludo, le caemos y le rompemos la cabeza a raidear todo a Tral, boludo, así. Y la guild es seguro que lo está planeando una. Así que... Sí. Yo me recontra subo. Soy. Voy a matar gente. ¿Qué? ¿Se meten a matar al orco? Al orco, sí. ¡Ah! Me metí re manija, boludo. Vamos, quién tanquea, dale. Ahí va, se la banca. Para este ship. Tanqueando el apo. Tanqueando el apo. Meten un viaje y lo mandan a dormir. Ya re poronga el orco, viste, se la rebancaba contra 20 personas dándole. Se cayó.
mandan a defender a los taurinitos de la torre sin fierro, sin nada. A puño limpio, boludo. Había un pícaro. Está subiendo un pícaro con el tier 5 Renage. Ahí lo encontré. ¿Dónde vida? Le tiré sangrado, sí. Para que no se... Probablemente sangrado. Más trabajo. ¿Quién tú querer matar yo? ¿Quién tú querer matar yo? Abajo, trabajo. A mí no me mangonea nadie. Mi vida por Nersu. Mi vida por Nersu. Qué hijo de puta, bro. Era muy bueno. Era tan malo que era. Vamos, las granjas de cerdos. Trabajo, trabajo. Sea muy bueno. ¿Más trabajo? ¿Más trabajo? Tomás jugarlo, que hijo de remil puta, ¿qué te pensás? Torete. Cerdo. Mi vida por la horda. Y ahí viene un Tauren 66 a capturar. No, se me cae la baba. Miralo, no, qué belleza. Y esto está quedando. Lo matan los guardias solo, boludo. Pum, y todo. ¡Wow! El meme ese, ¿viste? Ahí se quemó esta torre. We got a tank. We got a tank. ¿Más trabajo? Más trabajo. Ellos nos quemaron las torres primero, me pagué. Estamos medio al muere. Amiguitos. Yo estoy bajando, pero igual fíjate que ya nos quemaron dos torres. Aunque estas tres que están ahí se queman todas al hilo. Mira, Tuki. Tuki, Tuki. Buena, 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 buena. Se revivieron todas acá. ¿Qué pasó? There is a port pre-made.
Ojo, la ganamos, si lo mata el tipo. Al orco. Al orco patazo. Van 60 clavada en español, boludo. English only. Vea que se hacía, ¿no? Dale, 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 que si no perdemos, culiado, dale, que ya se lo van a puliar. Sí, van 40% la vida. No, nos reganaron, boludo. No, de van decían la vida, van, del personaje van. Ah. Van al 60% estaba diciendo. Sí, yo pensé que hacía lo mismo, boludo, pero no. Pero troleamos nosotros y nosotros podríamos haber puliado antes, boludo. No sé qué. Sí, sí, es que no llegaba la gente, faltaba la gente, boludo, todos llegando. Bueno, igual la Altra que está bueno porque es así, rapiduki, boludo. Tuki, sí, mira, tardamos 10 minutos, sacamos 377 o no. Está bien. Sí. No es malo. Como es un coin flip, boludo. Moneda del aire y por segundo no ganás. No tenés que andar renegando con los gordos que no cuidan las bases, los hijos de mil puta, boludo, como en Arati. Dios, cómo rabiamos ayer, boludo. Hoy me tomé el día libre, bro. No aprendí esto. Mañana aprendí. Chilling, amigo. Chilling. Así que el viernes a la noche le mandamos mecha. Y el viernes a la noche seguro va a haber World PvP, perro. De una. Pero ese día te decía porque vos tenés Franco el otro día, entonces ahí le puedo meter. Ah, olvidate. Sí. Le metemos toda la noche, olvídate. Me compro un six pack, buah, ese Ricky Pacho. Que no, un six pack, ahí. Una bolsa de papa enorme, esa de cotillón. Ese es, amigo. No, olvídate, una máscara por la jugada. Una máscara, ¿por qué? Papá, tenés que jugar con máscara, viste, como sale, puede salir la cara ahí. Salió un Eidos 2. Un Ojos de Storm. Tormenta. Me hiciste acordar al Lord Tuétano del primer boss. Tormenta. Tormenta de hueso. Todos se morían a la pija, boludo. Tormenta de huesos. Los diálogos de los bosses de ICC, no me acuerdo que en esa época lo jugaba en español, todavía no jugaba en inglés. Muy feos, boludo, los de Caraputria y Panza Chancro. Cuando los matabas, que se quejaba profesor Putecillo. Yo me acuerdo, pero en latino, boludo. ¡No! ¡Ese no! Una gana de farmear y CC, guacho. Una gana de ir a Caraputria 25 y wipear todo, boludo. Cuando el bicho se da vuelta y vomita y mata a todos, así. ¡Mal! O profesor en 25, más difícil que la pija, lo de los mocos, viste, que salió un moco naranja, moco verde, moco naranja, moco verde. O el farmeo de los mobs de la entrada, boludo. Hice ese repo, qué cosa tan baja, boludo, ir a farmear. Limpiabas todos los bichos hasta tu étono, reseteaban. Volvía, tuki. No, esa cosa nunca. Eso y el pozo de Saron, boludo. Esas cosas me quemaron la mente de una manera. El pozo de Saron farmeo también no me gustaba porque la gente, viste que tenías que entrar medio sneaky. Así, sí, me acuerdo todo el recorrido, boludo. Siempre había algún pelotudo que caleaba el dragón, sí, el dragón, el ejército de esqueleto, todo. No es tan difícil, amigo. Tenés que saltar con el caballo al pozo ese, subir y ya está. Una gana de saltar ahora, wey. Una gana de ir con un grupo de mancos, Una gana de que pulen todos los mobs. Una gana de que me pulen todos los mobs. Viste que en esa dungeon, antes de ir al último boss, pasas por un túnel. Sí. Que se van desprendiendo unos. Las estalactitas del suelo, sí. Del techo. Hay un logro porque no te pegue ninguno. Sí, yo lo toqué, bacho.
Siempre estaba el tonto que se tragaba una al final, boludo. Qué bronca que me daba, me nos cagaba el logro todo. Yo la había sacado con un amigo que estaba re estricto, corte. Bueno, vamos a sacar el logro. Así que si alguno se llega a mover y le da la estalactita, lo sacamos un grupo así de toque. Re G del loco. Y sí, boludo, si vas a sacar el logro. Te da una montura para completar todos los logros de todas las mazmorras. Sí, yo lo tengo, boludo. Qué lindo, boludo. Cuando la saqué no me podía creer, el logro, gloria del héroe heroico. Unas ganas de hacer todo eso. Se pegan más lechas de acá. Desubicado, te desubicaste, te desubicaste. Mirá cómo levantaron la vida, boludo, dale, lo recuraron. ¿Quién es el que está curando? Loco. ¿Es legal esto ponerse acá abajo de la montañita y castear a través de la textura? Ah, ¿ves? Sí, eso está re mal y me re cagaron. Como de, o sea... Están como abajo, ¿viste? Y te castean desde abajo, boludo. Eso está re mal. Ya me están partiendo la cabeza. Bien, Dragon Age, necesitamos ayuda, amigo. Estamos muy, muy Patrick. Me la están dando al rey. No, nos bautizaron a todos. Y hay un brujo lanzando uno incinerar ahí. Ta, 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 ta. No, boludo, la recomiendo. Tenemos que ir a Blue Death. Casi, muy cerca. No, Draenei. Hasta el choto Draenei, pero tenemos. Este chamán, Channel. Nos están haciendo mierda en Dani, amigo. Mal. Pero ¿quién es el que cura acá, boludo? Yo, de A. Killer, boludo. No, el de él, sí. Shooter, este. Es un chami, boludo. El Emil dice: y el mate concha. Estaba jugando. Al FIFA, amigo, sí, el mate concha. Es este chami, boludo, el que cura. Yo. Sí, boludo. Nadie le pega, boludo. Ah, loco, pégale al chamán. Ahí está, ahí viene un guardia a pegarle, boludo. Fukuyama, claro, boludo. Le mandó una invitación para que le peguen al chamán. El Emil dice: ¿tú estabas ahí cuando el mate hizo stream desde el trabajo? Sí, amigo. Yo estaba por ahí cerca en las cabinas de Olmateco. Ah, me parece que aparecí yo en un momento. Qué grande el Mateco. Oh, boludo, mirá con el trinque que estaba jugando. Mirá. Nada que ver. Estás re peleando, amigo, dale. Ni eso puesto, boludo. Que no hace nada, te transporta área 52, nada más, no tiene ningún beneficio. Que de los streams del trabajo, olvídate, Mil. Son esas. Mira, está la bandera ahí. Está peleada, o me saca la alta sacando de teoría. No. Che, me parece que va a entrar en ahí. MT dice: wow, no me morí. No, amigo, estoy acá. Luz, amigo, papá, luz, pensé que me moría. Estoy acá, papá, ¿qué pasa? Boludo, el barrio me estaba cagando a piñas, macho. Vi que te quedaba como 3% de vida, boludo. No sé, amigo, cómo mierda llegué. No, ya pensé que me moría, me mataron ahí. Uy, boludo, se llamaron ahí arriba. Amigo, me interrumpieron el casteo. Por favor, por favor, por favor.
¿Cómo hiciste para subir por ahí, boludo? Tiré el teleporte. Me tiré el teleporte. ¿Subí de vuelta? Ahí está el shaman, boludo. El shaman de mierda, boludo. ¿Cómo lo odio? Ahí, ahí abajo, ahí abajo. No. Le pedí a un paladín que me limpiara y sabe lo que me respondió. Que no tenía el hechizo en la barra, que le tuvo que buscar en el libro de hechizo. Oh, un tarado, boludo. La mete, boludo. Claro, un hechizo lo tenés que tener ahí como para spamearlo. El chabón no había limpiado nunca en su vida. De vida. ¿Qué onda? Estoy de vida acá, que viene con la banderita. Son como acá, vivían todos. No está fácil esto, ¿eh? Hay que poner mucho huevo para ganar esta partida. Está muy difícil. ¿Dónde está, muchachos? Tengo que arreglar un poquito. Ahí vamos, ahí nos juntamos. Estoy en el medio. Tenemos que meter un poquito de presión como para que ellos capturen y nosotros tenemos el medio. Voy a ir a la. Igual vamos ganando, eh. Sí, pero bien el trapo. Se lo meten en el orto, otro poco. Se lo vamos a meter nosotros en el orto todo ahora, olvidate. Hay un chamán atrás, el shooter, podemos darle a ese, boludo. Ahí leí. Tuki. Me tiró fear, le tiré stun, me tiró resist. A ver. ¿Puedes clinear esta marca al cazador y...? Pega, amigo. Gracias. Gracias. Lo bautizan al druida. Viste, amigo. Te tiran tres truenitos estos hijos de puta. Y nos hicieron pija. Tres. Igual... impresionamos. Todo bueno. Tres tristes truenos. Tiran tiro en un trigal, ya. Tres fuertes truenos. Todo en el orto. Fucking horda, siete espectáculos, estamos zarpados. ¿Qué onda la people del? Uy, estás volando, boludo. Estoy volando de fiebre. Tiembla el Asmon Pelade. El Asmon Bolt. ¿Cómo lo hago el Asmon, boludo? Es un enfermo mental, boludo. No puede ser tan mugriento ese loco, boludo. Mal. Olor a orto, boludo. Alve. La rata tellería. ¿Han visto al pícaro este que juega el payo? Me mostró un video del teclado. No saben lo sucio que tiene la parte de, que no sea la A, la W, la S, la D, pero la parte del teclado, por ejemplo, lo numeral, muy sucio, amigo. Todo mozo, ¿no? Pueden ser tan mugrientos los jugadores de WoW, boludo. Yo limpio todo, soy re cuidado, pero hay jugadores WoW que no sé, boludo. El estereotipo de jugador de WoW, viste. Todo lleno de papel. Bien cochino. Levantar de la silla ni para ni lavarte las manos. No, olvidate, el mouse todo con una costra. Una grasa en el teclado, ¿viste? Terrible. Corte que lo das vuelta y te cae una banda de morfi, ceniza de pucho, todo. Un asco. Típico WoW player. Las
Osman Bald. Y el teclado del este jugador de Lampet, Tyler One, ¿lo han visto? ¿Saben quién es? Ese que todo sí, el pelado. El pelado sí, que sí, se rajea con el LOL. Muestra un video en el teclado. Horrible, amigo. ¿No viste que se le cae la milanesa, boludo? No, no lo vi. Está el chabón así re contento que se viene a hacer un platito de Morphy. Lo muestra en la cámara del stream. Zumba, se le cae la milanga por puente. Sí, digo, por algo que te quedaron en el tan sucio. Desapareció ese cazador. Me tengo que clipear. Amigo. No creía en la magia hasta que este momento. Lo desaparece en un cazador en vivo y en directo. Me hicieron pelota, amigo. Mal. Corre, amigo, corre. Yo ya estoy jugado, bacho. Corre. No tenía nada, amigo, ni burbuja, ni una bosta. No, te esperé, me quedé de vuelta y me regalé. Tendría que haber corrido. Esa. Yo juego a la isla de aventura de Hello Kitty. ¿Están en el diome? Sí, me partió la cabeza. Cheto. Cerró y no se entiende nada, qué grita. Analkill. Analkill. Qué tarado. Analkill, no, yo leí cualquier. Analkill, leí. Analkill, Skalugo, que rea. Ay, no, Apo. Sobrevivo, tiro la última. Ah, vale, pa. ¿Me tiraste la coladita? Ay, estoy estuneado. No. No, no importa. Oye, está en el máximo, o sea, ese Warrior. Hay un mago que solo tira Blizzard, esa gente son la gente que solo usa mago para farmer y parece que es el único botón que tiene en la barra, Blizzard, boludo. Eso nos peló tu coche. ¿Cómo un mago que iba a estar tirando Blizzard, nada más? ¿De qué es? Al p***o, bach. Que capeamos, macho, Zumba.
My mana is low. Conozco un flaco que vive como en el ático de la madre. Debe ser flashero igual que vivir en un ático, amigo. Corta ahí en el techito, re piola una gaming room, zumba. El sueño del pibe, boludo. Vivir jugando WoW, boludo. ¿Quién está acá? El Apo. Ahí va. Estuneado el lugar. Abajo, guacho. Ahí llamo al Fantrap. Fantrap. No, el Krills. Oh, gracias. No, urraca. Uy, mirá que cagaste gorda, boludo. Vaca del orto. Yo te lo saqué, yo te lo saqué. Ahí se fue. Gracias, amigo. Acá, hijos de su puta madre, boludo. Es una rotura de orto violenta, ¿no? Mirá el video que te mandé al Discord, bro. Que está acá, que mandé acá, mandé al Discord. Guacho, pará, cancelen la cola que me arme un traguito rápido. Mirá los primeros segundos, boludo. A ver. Acá el Discord general de este Discord. Anda al segundo 21. ¿Segundo 21? Ajá. No, a mí mira lo que hizo, loco. Se me revuelve el estómago. No, amigo. No. No, qué asco. No. Tuve que sacarlo porque es un asco. Qué desagradable y del orto que es. No puede ser tan sucio, amigo. Qué asco. No. Ahora sí, bonito. Mandale mecharda. Pues mirá el segundo 50, boludo. No quiero ver más. Es un arco. ¿Le mando? Ah, ya estoy listo, amigo. Pará que agarro la cajita, no se olviden de la cajita, eh. Sí. Meto una altera, a ver si ganamos, porque tenemos que ganar una altera, ¿no? Dale. Sí. ¿Qué dice el Mateo? Estoy acá desde el stream. Ah, soy el Emil del WoW Radio. Te amo, gordo. Sos un genio. Mirá el video ese en el directo, boludo. ¿Cuál, amigo? El que mandé al general del Discord. Top 5. Andá al segundo 21 y después mirá un ratito y andá al segundo 50 después. Bueno. Segundo 21, 20 por ahí. Oh, dude, I touched the right side of my keyboard. I need to go wash my segundo 21 y después 50. Mirá ahí un rato y después adelante. No, mirá lo que. No. Tengo que ponerlo en el stream, boludo. Post. Nah, amigo. No sé cómo hacerlo, boludo. No sé cómo hacerlo para capturarlo. Es un asco. Ponele que capture toda tu pantalla de la pija, boludo. A ver. Capture de pantalla. O sea, capture la ventana entera, digamos. Ahí va. Vamos a ver el videito este. ¿Este es un jugador del WoW, amigo? Sí, un jugador de WoW, un jugador de pícaro, boludo. Main pícaro. Ve lo que es eso, guacho. Amigo. No, es un asco de mierda, tío. De
Y ahora el segundo 50, ahí viene el segundo 50. I'm just wondering what is it? Is it a bug or it's a champignon? Me cae de risa encima el culiado. This thing. No, amigo, es un asco, boludo. ¿Qué es esa mierda? Todos los pelos que hay, todas las migas, boludo. ¿Entregé o esperamos a Lapo, boludo? Yo entré, boludo. Él tiene como un minuto para volver, ya está boludo. No, qué asco. Qué asco ese loco, boludo. Peor que Asmon ese, boludo. ¿Cómo tenés el teclado así, boludo? ¡Juegué, claro, amigo! ¿Cómo juega con el teclado todo cochino, boludo? Eso se toca la cinco. Lo tiene limpio del otro lado, boludo. El stream ese, el chabón decía, lo tengo limpio del lado que uso las teclas, pero de ese lado no lo toco, entonces lo tengo así sucio. No puede ser tan Harry, amigo. Al Harry Potter, guacho. El Mateco dice... Encontré tus clips, Mate Cocido, dice el Emil. Tu clip del Fasmofobia. Amigo, nos tenemos que hacer un Fasmofobia con el Mate Cocido. Alto juego, dale. Amigo, el Tommy está creciendo en la banda. Buena, Mateco. Hay que hacer un Fasmofobia, que ahí te cagás de miedo así rum. El Emil dice, aún no le puedo tirar bits al Tommy. No hace falta, amigo. Con que te pases y con que entres al... Guacho, no le verías nunca al final, hijo de puta. A mí me estaba viendo al Gaspi. Que te suscribas al señor Urraca y a The Bohemian Group. Amigo, ¿por qué The Bohemian Group? ¿Es como nombre de una banda o no? Claro. Me suena el Dom. Sí. Sí. Como medio así. Porque pintó, boludo. Me gusta ese nombre. Está bueno. Amigo, lo estaba viendo al Gaspi, jajaja, qué tipo HP. Es un enfermo, amigo. Está loco de la cabeza. ¿Qué se siente ser pelado y tener bolsas? A veces los videos de Gaspi me ponen muy incómodo y no los puedo terminar. Amigo, una vergüenza ajena, corte. Hay un video que se pone, se viste de traba y lo para la policía. El que lo cancelaron, boludo, claro. El chabón le tira a los polis. Miren, muchacho, que con esa pinta de poli por 20 mangos le lleva un pete a los dos, Sí, no, esa parte, boludo, casi me muero de vergüenza ajena. El Mateco dice, chica, yo me voy yendo a mimir que mañana tengo que levantar temprano. Dale, gordo, que mañana te vacuno en el laburo, te juego un ajedrez, te fifo. Te fifo como la FIFA y te afano. Afa, te dejo la viva. Gracias, gordito lindo. Nos vemos mañana en el laburo, amigo. Llego a jugar al Fasmo en esta casa y me muero. No seas cagón, gordo. Aguante el Fasmofobia. Igual sí, un miedo. ¿Una casa muy grande? No, se mudó hace poquito y se ve que no está acostumbrado. Tráiganle una falta a la nena. Te cuentan la historia, boludo, de que en esa casa mataron a... Olvidás, en esa casa, boludo, cuenta que si sos gamer a la noche te tocan el ocote. De a... Oh, win-win es eso, boludo. Premio o castigo, ¿qué onda eso? Estoy re loco, no sé ni dónde estoy, boludo. Yo también me quedé retraso, amigo. Tengo una loca. No. Soy acá re loco, rumba, peruano, semen peruano. Gracias por pasarte, Mate Cocidito lindo, gordite linde. Gordite manque. Conocí al Gaspi, pero ahora me encanta, dice el Emil. Amigo, por favor, buscate todos los videos de Gaspi en YouTube. El que se encuentra el ciruja, que se le pone a cantar una canción re yankee de los 90. Sí, sí, sí. Es I lost my mind. All the things I say, all the things I say, running through my head. Es como Pampita, es como... Porque hay un par de gays así, viste, que dirán, ¡ay, no, boludo! A mí no me cabe, Ese ciruja es un genio, boludo. Sí, ¡sale, boludo, te sale! ¿Y yo te gusto, vos, flaco? ¿Por qué te gusto? Porque pareces un muñequito Ken. ¡Ree! Lo amo, boludo. Gaspi es un puto genio.
Para ese muñequito que es, boludo. Tira esa, boludo, es tremendo, se vio el mejor, boludo. Otra esa, tira esa. Es muy bizarra, amigo. Es muy bizarra, boludo. Es increíble, boludo. Es una cosa increíble. Parezco Pampita, qué pesado. Te parezco Pampita. Sí, flaco, te pareces a Pampita. Pampita, ¿no? Es como la de Pampita. Como 50 veces, una gana de que lo fife tenía, boludo. La gana de fifarlo, tía. ¿Está en algún lugar o no? El Emil se lo está viendo por primera vez. Muñequito Ken. No, el video que se encuentra dos cirujas y uno le cuenta cómo se cogió una gallina. Que se coge gallina, boludo, qué asco. Sí, me cogí una gallina, estábamos en el campo, dice, qué hijo de puta, boludo. Sí, el ciruja dice, pasa que yo tenía la cara con una banda de granito. Como yo, le dice Gaspi, no, vos tenés mal, le tira. No tanto, iba. O me imaginé que era Karina Jelinek, ¿sí? Algo así tirado, boludo. Sí. Y yo me imaginaba que era la Jeline, le tira el ciruja. El Emil tira, esa es mierda de la voz, amigo. Con un buen porro sería un 10. Olvídate, amigo. Con una buena macuña, manicho. Porque si fumo una macuña, se pone a ver los videos del Gash Pimench. Chica, cata de rillo. ¿Por qué se deja abrazar, amigo? Qué puto asco. Y bueno, amigo, le está haciendo una entrevista a un croto, boludo. Y el croto te va a colgar, olvídate de una. No, pará, la escena de que. No, la escena del gordo, no, es tremenda, boludo. No, cuando se tranza el gordo, boludo, no. ¡Puta! ¡Ese Pancho no lo pagaste! ¡Vuelta, hijo de puta! ¡Paga la vuelta! ¡Yo soy la ley, la concha de tu madre! ¡Re caliente, boludo! Y se arranca todo mal ahí, no, es terrible. ¡No, sos vivo! ¡Sos vivo! Tanto impresión como la escena que entra. Hay una que entra a la iglesia y le dice a la gente de la iglesia como. ¡No, es terrible! ¡Operata! Sí, es el. El que. Y boludo, el que le sacó la ficha al cura, boludo, lo refunó. El re, no pasa nada, hijo, no pasa nada. Pero que una vez, pero padre, ¿es verdad que los cortan los nenes, esas cosas? Amigo, el Gaspi va a parecer muerto, boludo. Los Illuminati, wey, recofico. Me armé acá un vodquita. Ah, estás de todo el culo. Un vodquita con speed a pleno. Ah, un vodquita, tranqui. A plenar, Dion. Un turururu tu 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 tu. Ah, igual yo tengo menos boca, menos deporte. ¿Qué función se desapareció la bandera? Ahí está. Tengo a. Un guardia de ahí lo que está re feca ahí. El Emil dice: qué puto asco, pero a mí me toca, me sale sarna en la cara. Sí, amigo, además esos crotos, olvídate. Se hacen la paja y después no se dan la mano ni a palanca. Te tocan el sute. No se bañan por 10 días, mamá. Olvídate, un soque, un roquefort, un char ahí en la happy. Ja ja ja, dice el micro, dice el Emil, le pone el micrófono en el culo. Todo sea por vivo, amigo, todo sea por YouTube. Hay uno que se boquea contra los que se disfrazan así medio taku y le dice, vos la ponés, no sé qué. El de Sonic, boludo. La pongo más que vos, le dicen así que re caliente. Mal, boludo, pero ¿a dónde la vas a poner, otaco asqueroso, boludo? Estás corriendo en el Parque Centenario vestido como Sonic a las 7 de la tarde, boludo. La ganamos. La reganamos, pa, corta. Tenemos que empezar ahora, boludo. Tenemos que tirar. Ahí están, le están dando a Rector, sí. Esto ya está matando, boludo. Sí, pero es que la horda también está dando, boludo. La re hacemos, amigo, corta. Ahí va, 50%. Sí, la ganamos.
casa, guacho. Y 420, mira, 420 puntos, ¿sabes lo que significa eso? Le tiene que pegar seca, amigo, de una. ¿Cómo 420? 420 se le dice al horario. Para no, fumar. Claro, entonces... Ah, 420 de honor. Claro. Claro, veía la hora, digo, son las 23, digo. No, no, no. Ah, no, no. Pero dije, no sé en qué país vivo. Pero... Y la cajita, guacho, ¿qué onda? Y la cajita, concha de tu madre, ¿qué pasa, enano del orto, boludo? ¿Qué quieren anotar? Anoto... Warzone. Mandale, Mitch. Dale. ¿Qué dice en el chat, boludo? Hoy hemos ganado bastante más, boludo. Sí, y sí, hoy... Sí, la alianza. Es como la tercera que ganamos en lo que estoy, creo. Sí, una sola perdimos. Estamos chetos, amigo, estamos chetos. No, perdimos creo que una Warzone así, express, la primera que mandamos, y una Alterac. Pero hemos ganado cuatro. Che, elfo pícaro también se piola, Tiene falla. Sí, el elfo pícaro es muy bueno también, para arena es muy bueno, con eso que se hace invisible el elfo. La gracia del elfo con... Se sale de combate el hijo de puta, sí. O si te están casteando un... algo y te metes eso, se lo cortas también. Un banjo. R.U.P. Qué fache esos lentes, guacho, la puta madre, me re... Mis botas, papá. Eso. No, amigo, no puede tener esas patas, boludo. Vendemos foto acá de pata de la Felmata, watch. Dice, you guys are getting paid. Yo quiero tener esa guita. ¿Está getting paid? Este bros. Amigo, ¿querés que te mande Reyes o preferís Poderío? Ahora que estás más tuneado. A vos te dejé Reyes, amigo. Y a vos, Urra. No, está bien esas redes. Ya fue. Che, el DC este que tenemos, la enana esa. Está bien armada, boludo. La DC esa, The Boobers. Me gusta ese bastón, boludo. Está fachero. Apostle of Rebus. Alto sable láser, boludo. Es como el de Darth Maul, pero de la fuerza, de los Jedi. El Archimon ese encima. ¿Cuál? El de la Pries de disciplina es la enana. The Bowers. Ah, sí, está buenísimo, boludo. ¿Cómo es? ¿A los que son de server le pone como el asterisco ese en el nombre? Este también. Mucho Benediction. Silvio Rodríguez, Silvio Zuller, Fernanflo. Uy, te anticipó. Uy, te cago. No, oh, me la rehizo ese hijo de mil puta. ¿Qué hago por el bus? Ay, no lo alcancé a sapear a mi. Este chamán es el healer,
A ver, me dio resist, la concha de mi madre. Concha de la lona. El chamán que está atrás, boludo. Ay, amigo, no te llego a curar, jodeme. Está muy fuerte. Qué bronca. Ellos tienen un counter que nosotros sí. Nos lo pudimos cortar y nos cagó a tiros a todos. Es que el chamán lo estaba curando mucho. El chamán ese Shokade, boludo. Nadie le pegó. Curó muy frío, boludo. Me quedó como 300. ¿Cuál es esa nación ahí? Tienen un par de tiros. Tienen la Hungría, al Priest. Que al chaval. El Priest Bauer ese. Cura la banda, boludo. Tienen también. No, amigo, no tenemos chance. No, me revienta. Esto es una primera idea, esto, Está muy organizado, ¿no? Sí. A ver. Sí, están todos acá en las puertas, boludo. Posible. Son todos de la guild, la misma guild, paradigma. Son todos de. Son de la misma guild. Server. Son todos de nuestro server, estos chavales. Sí, pero fíjate la guild, boludo. Sí, por eso. Y además son de nuestro server. Porque no aparece el nombre del servidor al lado. Y me parece que paradigma. En la lista negra de Miguel, así que capaz hacen puro PvP. Puro PvP. O sea, mirá cómo están jugando, mirá cómo se mueven, increíble. Mirá. Son una unidad, boludo. Mirá, es increíble cómo se mueven. Son unidad de Warcraft 3, boludo. Van juntos, boludo. Parece que lo está manejando, claro, un chaboncito a todos, boludo. Están multicuenteando en realidad, wey. 15, ¿no? Tenía. Era un pulpo. Jugaba con los pies, con la chota, con todo. Ah, te la repeé, macho, ¿no? Fíjate, boludo, si no hay algún maguito conectado a tu guild. Debe ser el chico. Ya, lo refanea. Hay mucho maguito, boludo, pero. ¿Cómo va el nombre? No me acuerdo. Fuiste rey, ya te regalaba. No pasa nada, amigo. Acepto mi destino. Están todos ahí diciendo pipuca. Uy, viene el Warrior con la bandera de la Horda así, re solito. Le van a hacer 3 bebés, boludo. ¿Qué onda, Emil? ¿Te busteaste un personaje o no al final, guachito? Bueno. No, no hay chance de que pase, boludo, el de la bandera. No hay puta chance. Intento recuperar, pero. Pega ese Hunter, boludo, la concha de la lora. ¿Cómo me pegó? El Emil. Aún estoy viendo, amigo, no me decido con qué la quiero cagar. Está bien, amigo, fíjate de última. Capaz que no sé, te querés bustear. Uno en la alianza, después te querés levelear un Horda. O te querés bustear un healer, así después podés levelear.
te tranca un DPS. Fíjate también qué onda con esas cosas. Estoy en la Twitch mientras te... ¿Qué estás jugando, boludo? ¿Al Pokémon? ¿Al Let's Go Eevee? Nah, en la horda no quiero jugar. Muy bien, amigo. Así, así se habla. En el Fire Emblem nuevo que salió. Ah, es verdad, me habías dicho. Acá, amigo, con el tema del dólar y eso, ¿sabe cuánto se habrán en la Switch? Estaban como, no sé, 5 mil pesos, se fueron a 105 mil, una locura. Estoy yendo a buscar acá, lentamente. Antares ahora, boludo. Mago Frost, Brujo y el Chamán. Barato comprar, sí, amigo, es más barato comprar cualquier cosa mil veces. Oh, pero el castigo en un barrio se tiró solo y lo hicieron poronga, boludo. Lo reventaron. Dos vejes se te pasa una hora capaz, amigo. Si se alargan. ¿Qué onda, boludo? Se hizo re eterno esta bandera. Acá no le van metiendo el debuff al que tiene la bandera, viste. Ese de... Hay un debuff que creo que lo ponen en Lich King. Si tenés la bandera mucho tiempo te empezás a recibir más daño. No están arriba, o sea, están arriba, pero si venís por túnel, acá a la vuelta. Viene a venir por arriba. ¿Te tiró el mago? ¿Bien? ¿Te tiró el chaval? ¿Le tiró blind al mago? Sí. Buena. No entiendo, lo matamos nosotros y ellos al mismo tiempo. Sí. Falta mala leche, boludo. Uy, ¿qué pasó? Ah, te tiraste Vanish. Ah, sí, porque tiré Vanish. No. ¿Qué? Tiré el... Tranquilo, me quedo acá porque si no, solo me van a partir la cabeza. ¿Dónde están? ¿En la parte de arriba, guacho? Como en la base, boludo. Ahí venís. Me estoy comiendo, ¿eh? Ya fue. Clavos, palio, la llevo yo. Ahí va. Ahí en ese, boludo. Y como medio pelotudo, capaz que no entiende, boludo. Porque se quedó, nos quedamos todos mirando la bandera como señalándonos a quién pija la llevaba, boludo. No se escape, que no se escape, lo tengo que matar antes que salga. Sí, me toco porque la tengo grande y quiero saber que no se me va. ¿Se le mil kick? ¿Qué es? Amigo, estás re loco, macho.
cuánto perversa el Smil. Abajo, orco asqueroso, Shrek, orco. Ah, lo que decía el viejo en el video del Gaspi, boludo. Disculpa, te estás tocando la Happy. No, cuando pasa el pelado le dice: ¿qué se siente ser pelado y tener bolsa? Totalmente, what the fuck, boludo. ¿A quién le querés meter esto, un pedazo de gil? Tanque, pa, ya. Tiene que traer la bandera de ellos, ¿dónde está? El paladín de ti. Uy, fueron todos bien. Que van todos. Ah. Todos a la bandera, la puta madre. Ay, le va a curar el druida, boludo. Le tiro blanca al que está atrás. Y los juegos a peo. Ah. Démosle al healer, al heal. Bueno, entonces pegale ese, yo le pego al healer. Listo. No te la puedo creer, no te la puedo creer. Cortale. Hizo bosta. Me hicieron pila. Con los policías vestidos de mina, que enfermo lo amo. Amigo, el video de los policías hizo que lo baneen en YouTube, me parece. Lo cancelaron a Gaspi por el video ese. ¿En serio, no? Sí, amigo. Nah, hay un pies nuestro que mete una barbaridad, amigo. Pero una barbaridad. Está re en pija, bro. Existen los estunos, sacerdote, boludo. Bueno, igual la peleamos, que eso.
si me metí capa, boludo, qué mentira. Eso me entra por el puto pin de mierda, boludo. Tenía capa y me metí por el... Ahí ganaron los culiados. Bueno, bien igual, bien, bien, fue peleada. ¿No? Y sí, estuvo bastante, el PvP estuvo piola. Estaban muy organizados. A mí me sirve Alterac. Me sirve Sirifamiento porque no tengo ninguna marca, boludo. Yo las canjeé todas. Sí, Alterac. Necesito 6 marcas de Alterac. Ahí no te. Tengo 14k de oro. ¿Cuánto estaban las armas, guacho? 17. No, 14, 14. 14.000 y algo. ¿Qué arma te querés comprar? Y no sé, ahora... No sé, ahora... No sé, ahora lo pierdo, ahora. No sé si comprarme el arma directamente. Tommy, ¿por qué está en una tina con un gordo en bolas? Amigo, mirate, buscate el video. Poné Gaspi disfrazado de policía o Gaspi se chapa al gordo, algo así. Si no viste ese video, mirate, boludo, te va a encantar. ¿Estás viendo? Se está fumando. Sí, boludo. Se está haciendo una maratón del Gaspi, boludo. Pasa que el Emil es de México. No lo tenía Leaspi ahí en sus redes. Y hay gente que, por ejemplo, los de España no entienden un poco el humor de él. No les parece tan gracioso. Y es bizarro, boludo. La verdad que sí. Es muy bizarro, chico de puta. Sifonazo. Gaspi. No, están 17, boludo, los fierros, 17.700. ¿Cuánto tenés? 14. 17, pero ¿cuál te querés comprar vos, boludo? Y el Mercedes Gladiator, boludo. A mí me parece 14.200, boludo. Ah, vos te compras la masa tuya, sí, la masa tuya está en 17. Sí. Los españoles no son nada, los amargos, dice el Emil. Los españoles son unos culiados con Willy Rex, boludo. Willy Rex alto scammer ahí vendiéndole cripto a los pendejitos. ¿Posta? Sí, a medio alto el oro. ¿Cómo fue eso? Y el... Recomienda comprar NFT, chaval. Claro. Depende. Bueno, vale que yo estoy invirtiendo en esta moneda, tíos, que se va a ir para arriba. Y son toda la mayoría de los pendejitos que lo ven. Los niñatos llegan al Minecraft. Y los caga. Cuidate. La otra vez literal había un video que yo flasheé con un meme que decía: ¿por qué todos mis NFTs valen cero y los también? Corte bueno. Monorriel, boludo. Me llega la guita, nos vemos. Todos los que streamean Minecraft son altos pedófilos, dice el Emilio. Oh, y igual hubo un par de youtubers de Minecraft que tienen causa de pederasta. ¿Está en directo, boludo? Como todo en vivaracho, amigo. No sabía, boludo. Yo lo estoy lurkeando al Apo, pa. Hace 3 horas ni te seguía, boludo.
Nah, reporte. Clavando un pedazo de tapa. Al ratita. Mirá ese wey cabra enorme en el medio del pantalón. Ahí está, ahí lo tenés. A pleno. Y el germancito también está en directo al jugo. El germancito aplastado a la cámara, se le ve la cabeza como una alienígena, boludo. ¿Qué onda el germancito? Germán Garmendia. Ahí empezó, amigo, ¿eh? Zumbi. Por... Please kick María AFK de A. Vamos, vamos. La cruzada de los Andes versión WoW. Zumba. La montura que me gusta mucho, mucho a mí es la de los ñomos, boludo. El meca zancudo. Sí, no lo pueden usar ese. No. La bronca. En Lich King lo ponen, ¿no? ¿Para comprar? Creo que sí. ¿El del honor? Y me cansa. Comiendo, boludo. Un pedazo de tarta. Una tarta. Qué rico, boludo. Pintó el bajonazo a pleno, bacho. Calabaza y tiene queso roquefort arriba, terrible. Tranca. Provechí. No, no. Está como re fuerte además el queso, tipo, te rompe la cara. Viste que es medio fuerte el roquefort, está medio fuerte, fuerte. Qué lástima que son las 3 de la mañana, si no me pido una burga. Ah, que no, yo me pido dos. No hay nada abierto ahora, weón. No, man. Bajón. Dame 3 docenas de empanadas. ¿Qué es empanada de cebolla y queso? Me compro un bolsón de papa frita y un six pack de birra. Olvídate, va. Sale drunk stream de una, Me compro 4 pociones esas de 2 horas, boludo. 100 de gol ahí, chao. 100 de gol. A las diarias de ese día van directamente para esas postis, boludo. Divertirse. Y decimos, no la damos en la pena. Y te lo daban, no salía en la vida real, pero se la daban en el juego. Y todos los consumibles, le metían todas las frutas. Le compro toda la birra al personaje. Mientras vejé rescabio con el pícaro. Todas las comidas que bufean. Mirá, este es el nivel 64, ¿qué quiere hacer? Se metió al lado del orco y se murió por la. Por el área. Murió por el honor, amigo. Por la alianza. Como en el trailer, viste, cuando matan al. Al orco este. Que hay un troll que lo quiere mucho. No sé si lo han visto el trailer de retail. Ah, sí. ¿Cómo se llama el orco culiado este? Se me fue el nombre. Barok. A Barok. Cuando lo matan a Barok hay un troll ahí que es su seguidor. Me parece uno de los de las expansiones con los tier más fachas de todos, boludo. Sin duda para mí sí, la de los tier más fachas. La Burning Crusade es muy buena, los tier son muy bonitos. El tier 5 del Rogue es terrible. Ya después, bueno, Lich King también son bonitos, pero ya después de las expansiones que siguen, solo en cambio temporal le hacen un recolor del mismo set, boludo. En cambio acá te hacían set diferente por cada temporada. A mí el que me receba para Classic, el set de Onyxia, boludo, de Paladín. Zarpado. Todo naranja con las sombreras. El tier 2. Ese es el que tenía yo, boludo, en Classic. Terrible. Todo el set, lo tengo guardado. ¿Cómo es el set de Justicia, creo que es? El Judgment, sí. Sentencia. Sentencia, verdad. El mejor set de Paladín, lejos. Lejos, amigo, una facha. La máscara del tipo está reche. Eso es el Mandalorian, boludo. Mal. El mando, no, pa. El Mandalorian.
Hay ítems que son una locura, amigo. La Ashbringer, boludo. Corrupta. Altísimo. Los tier de Naxxramas a mí me parecen muy facheros también. Sí, amigo. Nax tiene unos Reaper, unas re armaduras. En Ulduar también se vienen piezas muy bonitas. Cuando salgo. Uy, pará. El set de mago de Ulduar del King Thor, que es como una armadura de combate, creo que es de los mejores set de WoW. Tier de mago. Ah, no lo puedo ver en Atlas Loot porque todavía no sale. Claro. No, es tremendo. Porque es un set tipo así, medio clásico, pero piola. No con tanto firulete, viste. Ah. Quedan dos mesecitos y estamos en clásico. ¿Y alguno se va a hacer de acá? Voy a hacer en un holly para tenerlo, ¿no? Además, la montura del una facha, amigo. Sí, terrible. Yo seguramente también me le veo uno como para tener un alter, viste, pero no creo que lo mainé ni lo juegue mucho. Quizás en fases más adelantadas. No, nunca en mi vida he sacado la agonía de las sombras. Nunca. Y pase, tenés que farmear una banda de tronita, boludo. Mal. Sí, pero después es muy difícil porque tenés que ir con una guild, porque tenés que te pide hacer un montón de cosas. Un montón de cosas, boludo, de la sangre de panza chacro, creo que era. Sí, después hacer algo con Reina, después hacer algo con Syndra. Y después no sé, la tenés farmear todas las almas, boludo. Sí, es re tedioso hacer algo, la verdad. Pero esa para un palit protección, boludo, es clave. O un retri, un guard también. Warrior tirando filotormenta, saliendo las almas para todos lados y pa pa pa. ¿Cómo que la hacemos, muchachos? Dale, mándenle mecha. Se la banca Keylara. La concha de la lora, no te la puedo creer, boludo. Lo rápido. Un dedito en el culo, Tuki. El meñique, Zumbi. Luces modo sexo, ¿qué onda el Leidor? ¿Cómo fue ese level, amigo? Luces modo telo, olvídate. Jumba. Zumbi. Ahora ponemos ahí modo sable láser de Yoda. Tumba. Zoom. ¿Por qué acá Volvar está modo pelea, boludo? Mira, Ridian. Mirá, boludo, está en modo pelea. Sí, boludo, antes lo había de bufear y me aparecía ahí en combate. Pero a la culiada esta de Onyxia. Renan
enojado, boludo. Mirá, está ahí en modo guantazo. Mirá, Anduin, qué feo, boludo, qué feo. Horrible, amigo. El pequeño Timmy, bacho. Mirá las patas más grandes de la cabeza. Joder, el pequeño Timmy debe ser salvado. 67 roba tu 60. Buena, el Leidor, papá. ¿Prendió stream? Ah, pensé que había aprendido stream. No, no. No mucho aprendió stream, el Leidor. Es verdad, qué onda ese. ¿Cuándo sale ese? Esa transmisión. Bueno, yo necesito. El Leidor, que el viernes. Che, el viernes podemos hacer una así, por más que no estemos todos jugando en la misma EG, pero conectamos todos al Discord. Con el Leidor, el Barba y todos los pibes. Sí. Daría piola. Una Discord party jugando WoW. Mete esas llantas, amigo. No hay chance. What are those? Mirá, boludo, que me venía a ver los patos, la... Pintame las uñas de los pies, dale. Zumbi, ¿qué te pasó con mi gato, guacho? ¿Qué le cupía a mi gato, Gilatrun? Le eché un garzo al gato, boludo. Está jugando de Happy es Hero, guarda, no, no, eso no vamos a cruzar. Upa. ¿En serio? Sí, boludo, estoy viendo ahí en Twitch. Después del 60 arranco a streamear de nuevo esos últimos 10 level a pleno, amigo. Es esa. No lo tenía en seguir al pellero. Tan cara las zapas, dice el Leo, ¿viste, amigo? Está con las patas. Está con las patas de Hobbit. Yalu para el Leidor. ¿Por qué Felmaría, guacho? No sé, puse random y me salió. Puse en randomize y salió. Al toque. Mira el pellero que juega con los gráficos al full. Se le ven todas las plantitas ahí. Olvídate, amigo. Me veo que le pegó ese mago, boludo, lo de Thor. Igual no estaría mal un Classic con los gráficos plateados de Pandaria, ponele. Mira, sale de tirar el buff. De Onixia. Pero lo vamos a perder en BG, boludo. Si nos matan. ¿Lo golpearon o no? Quizás no. Qué zarpado esta sombrera de los paladines, boludo. ¿Es el? Vengeful Gladiator. El escudo ese está muy facha también. Ese escudo es muy facha, boludo. Me encanta. Está muy cheto. Aparte ese escudo que te cubre de la nuca hasta los talones. Si te lo pones en la espalda ahí, Tuki. Lástima que le eligió el corte de Asmongold, boludo. Sí, amigo, no puedes tener ese corte, Cheeseman. ¿Corte Bocchini? ¿Qué es esa pelada, amigo? Feardo mal. Joder, qué tío. Epa. Oh, chancha. Vamos a enfocar a la chancha acá mimiendo. Zumbi. Mimiendo en el sillón. Excuse me, me puso. ¿Qué le pusiste, boludo? ¿Al loco del corte? Le puse. Le mao. Le puse. Porque sos pelado, le puse. Excuse me. Porque esos pelados tenemos. Literal, seguro sea así. Estoy re gritando, me olvido que yo como la tarde de la mañana. No, mirá al guerrero que tengo seleccionado yo, boludo. Mirá. I put my pants. I put in my pants.
profesional, boludo. Es una lechuga. Las maña la perrita, dice el leído. Sí, es una chancha, amigo, más cómoda. Mirala, 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 mirala. Mirala, boludo, mirala. Mirá ese guardia, mirá las armas que tiene. Tiene un arma de puño. Tiene un arma de puño, boludo. Y le falta un trinket, boludo. Y no tiene y tiene puesto el tabardo, boludo. Es un peterete. Le he puesto el tabardo gris sin guil. No, mirale. Ah, no, está acá. Tiene el tabardo sin. Le, hasta le falta un trinket al loco, boludo. No hay chance. No hay chance, boludo. Mirala, 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 mirala. La cantidad de rogues que hay. Todo amarillo. Qué vergüenza ese PJ, dice el Leidorf. Mal, boludo. No, yo, a mí me daría cosa, boludo, entrar a una vejez. Sí, me quedo atrás para que no me inspeccionen, boludo. Sí, boludo. Me quedo bien ahí, acuchado en la cueva, cuando salgan todos. No voy a tener ni la montura rápida, boludo. No, olvídate, a ver. Ah, sí. De orto. Igual lo reporto. Vaya, ¿por qué no? Por peterete le ponía. Hijo de puta. Hay una espada de paladín que es muy fachera que usan los paladines. A ver si la puedo linkear. Si sí, la Merciless. Bueno, la usan los Warriors también. Esa que es como medio naranja. Esa, boludo. Acabo de linkear. A ver. Qué facha, boludo. Qué facha que tiene esa espada. Mal. Bien Berserk, boludo. Ah, Super Saiyajin. Es muy fea la montura que dieron con el. Con esto de la Burning Crusade, con la compra piola, esa lagartija. Muy mala, muy mala. Parece una lagartija, boludo, muy, muy fea. Son igual, boludo. Literal, parece los cocodrilos de tuercespina. Es muy fea. Paquito. La cola así para todos lados saltando. Avante el caballo tradicional. Amigo, el caballo del paladín la rompe, igual que el del brujo. Zarpadas monturas. Una ira está curando al paladín este, boludo. Que juegue a tirar zap, es lo único que serviría. Pikachu, Re Pikachu. Se repico, se repico. Na 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 na. Casi, casi que le iba a curar a I Puid Man Pants. Ni en pedo gasto killing en el PTS. En el TBRDS. Muchas dudas si comprarme las zapatillas nuevas o seguir un tiempo más con las patas al aire y comprarme la espada. ¿Y la espada cuánta diferencia hace, amigo? Hace la diferencia, es lo que más hay diferencia hace. Entonces mandale mecha, seguí con las patas de Hobbit y fuego, bache. Sí, amigo. Tú te dirás que sí. Sigo con las patitas de Hobbit ahí. De uña. Llenándome de callos. ¿Qué onda, Uberio? Auberjo. Not Otario. The fade. Otario. Qué tirada, regardeas. Q&D. Mirá todos los cadáveres ahí clavados al lado de la bandera, boludo. No, mirá el casco que tiene ese pícaro, boludo. Es horrible, amigo.
Sácate. Tiene un forro puesto, boludo, en la cabeza. Va a salir a andar en bici en cualquier momento. Mirar el arco que tiene, boludo, inspeccionar y probate el arco. Es muy feo ese arco. ¿Qué agrega? Son dos serpientes disecadas, boludo, así atadas con la lengua. Sí, boludo. Son dos cobras. Dos cobras, sí, atadas. Horrible, amigo. Parece que tuviera un corpiño, boludo. Unos lentes, boludo. Un lente muy grande. Ah, y este elfo también tiene el mismo casco, boludo. ¿Lo regalan o qué? Y había 2x1, boludo. 2x1 en forro, en casquito, pero sin andar en bici. Te reflexeo que estoy recheta. Zumba. Bueno, la torre está acá, eh. Está subiendo, van a ir dos. Está peleando conmigo acá abajo. Los estuve reteniendo, pero se me fueron a la mierda. Es un chamán y un... Chris, cagaron la piña. Yo estoy simple negro, con razón, boludo. No lo ralentizaba, con razón se curaba. Hide that green head, please. Shame on you. Look badass. Puso that shit ugly as fuck. El Virgin Casco Verde versus el Chad Ocultar Casco Perro. Ahí se lo sacó, boludo. Ahí va. Vamos a poner un clap. Pero sigo estando más cheto. Guardiamos el caco y no, se... Le hicimos alto bullying, amigo. Encima, pobre Luke. Se le hicimos sacar Luke Badass, tiró un pobrecito, corte, le recabía a él, ¿no? Pero mi mamá dijo que me quedaba lindo el casco verde. Ese casco de mierda, el chabón se lo sacó. ¿Cómo lo pusiste, boludo? Shame on you. Pobre pibe, tío. Shame on you, ¿quién le dijo a quién? Yo le dije. Yeah. Chaval, boludo, escondí el casco ese, boludo, vergüenza. Bueno, amigo, yo ya me pudrí la cabeza. Ay, más retarde. ¿Qué onda, Apo? ¿Vos vas a seguir? Y BG no, BG por lo menos no. Si me voy a ir a hacer las 10 y se me dormí, tengo que liquidar eso, sí o sí. Así te hago una rey, guacho. Aunque sea 3 viewer. Me voy a ir a hacer las dailies, amigo. ¿Vas a seguir en vivo? Lo pensaba cortar, la verdad, porque yo también estoy matado. Ah, bueno. Entonces voy a buscar otro canalcito, a ver. Dale al Germancito, boludo. Ahí por. Sí, la voy a quedar así. Puesto y... bueno. No sé cuál es el Germancito. Ahí te paso por el micrófono. Vos también, reírle en todo ahí. Viene la banda de los pibes chorro. A ver. A ver, ¿quién es? ¿Cómo es? Ahí te los escribo. Germancito. ¿Ya te vas, Tommy? Sí, Son las 4 de la mañana acá. Mañana toca laburar. Mucha paja, amigo. Nos vemos, amigo. Mañana conectate temprano, boludo. Y leveleamos, no seas guacho. Tengo una gana de levelear, boludo. A ver, Germancito. Zumba Trumba. Gestor del Steam.
Me saludas al Mateco, le das un beso como al gordo del Pancho. Mañana el Mateco me lo tranza, amigo, como al gordo del Pancho ahí con el gaspi. Bueno, amigo, lo radiamos al Germancito. Gracias por pasarte, amigo. Shumba. Nos vemos, loco. Nos vemos, amigo. Mañana salen un par. Descansen.